Se jaja a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos Sin más, les invito a suscribirse a mi página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo en el canal. Gracias, la novela comienza en 321. Shanks ya había discutido el plan con Jericho Swain, el jefe de estado mayor del imperio Noxus, antes de llegar. El gobierno mundial ahora ha convocado al ejército, lo que equivale a anunciar que el mundo va a la guerra contra Noxus. Si de repente se da por vencido, perderá la cara. Por lo tanto, el gobierno mundial solo quiere tener un nivel más bajo y poder salvar la mayor cara posible frente al mundo. En este caso, por supuesto, Shanks debe partir de este aspecto, para darle al gobierno mundial un paso y una razón para dejar de lanzar guerras. La causa del incidente fue que Inks y Serapine, cuadros del Imperio Noxus, mataron a dos dragones celestiales. Debido a la fuerza de Noxus, no estaban dispuestos a entregar a su pueblo. El gobierno mundial no quería ir a la guerra, por lo que dieron el siguiente paso y planearon arrestar a Tezolo para asumir la culpa. Pero cuando Marina los rodeó, Tezolo tomó decisivamente toda su riqueza y desertó al Imperio Noxus. Noxus realmente se arriesgó a enojar completamente al gobierno mundial y aceptó a Tezolo para quedarse con Tezolo. De ahí la situación actual. ¿Cuántas personas podrían haber presenciado a Hinx, un cuadro del Imperio Noxus, disparando dragones celestiales? Preguntó Shanks. Esa es la ciudad de entretenimiento más grande del mundo, Gulan Tesoro. El incidente ocurrió en público. En ese momento, había al menos entre 30.000 y 40.000 personas a bordo del Gulan Tesoro. Shepard Tempeter Sain respondió Shanks. Estoy preguntando sobre lo que vi con mis propios ojos. El Gulan Tesoro es tan grande. Me temo que solo unos cientos de personas vieron a Shanks disparar a los dragones celestiales con sus propios ojos, ni siquiera unos cientos de personas. Dijo Shanks. ¿Qué quieres decir? preguntó Topman Uchuli, mirando a Shanks. ¿Solo unas pocas personas lo vieron con sus propios ojos? ¿Cómo se pueden comparar las bocas de cientos de personas con el periódico del gobierno mundial? Siempre que digas quién mató a los dragones celestiales, entonces es quien mató a los dragones celestiales. La credibilidad del gobierno mundial todavía es algo. Encuentra en la prisión a dos piratas extremadamente feroces y famosos desde hace mucho tiempo, y di que has descubierto la verdad. Ellos fueron quienes realmente mataron a los dos dragones celestiales. Dijo Shanks. Para decirlo a la ligera, la verdad del incidente se ha difundido por todo el mundo durante mucho tiempo a través de la Agencia de Noticias Económicas Mundial de Morgans ahora cambiamos nuestra historia y decimos que dos piratas mataron a los dragones celestiales lo creerá el mundo ellos simplemente pensará que fuimos nosotros el gobierno mundial se retiró ante la batalla y fue demasiado tímido para lanzar una guerra contra noxus santa gegolucía satán replicó te atreves a ir a la guerra con noxus ahora preguntó shanks Qué quieres decir Preguntó fríamente Santa Jaigo Lucía Satán: ¿No tiene usted, el gobierno mundial, expertos en escribir artículos? La mayoría de los civiles de este mundo todavía creen en usted. Es imposible esperar que Noxus le dé dignidad. Solo puede dársela a usted mismo. Lo que puedo hacer es que mientras no estés dispuesto a luchar, también puedo evitar que Noxus inicie una guerra y ambos bandos cesarán sus actividades. Dijo Shanks: ¿Puedes representar a Noxus? Preguntó Marcard Math el Santo. Deberías haber obtenido la información. Yo vine del Imperio Noxus y recibí las instrucciones del general del Imperio Noxus. No quieren comenzar una guerra, e incluso quieren restaurar el estatus legal de un país miembro del gobierno mundial. Dijo Shanks. HMPH. ¿Aún quieres el estatus de país miembro legal? Ni siquiera lo pienses. Pronto emitiremos una orden de recompensa para ellos y la enviaremos junto con este periódico. Dijo Jaigo Lucía Satán Santo. Si quieres un estatus legal como nación miembro, puedes entregar al asesino de Borgia y su hijo, así como a Tézolo, y lo consideraremos. Dijo Shepard Tempeter Saint. Shanks extendió las manos con impotencia y dijo. Noxus definitivamente no te dejará entrar. Depende de ti. Solo estoy aquí para detener esta guerra. En cuanto a si serán enemigos o amigos en el futuro, no tiene nada que ver con a mí. En realidad, hay otra manera. Si dejas que el Imperio Noxus ataque al ejército revolucionario, podemos darle el estatus de Nación Unida y permitirles comerciar legalmente con el Imperio Noxus. Dejemos que se olviden las cosas del pasado y podremos incluso eximirlo del cielo. ¡Oro! Tom Manu Chuli dijo siniestramente. Shanks respondió directamente después de escuchar esto. ¿Crees que Noxus es un tonto? ¿Cómo pudieron hacer algo tan traicionero y repugnante en este momento? Por favor, deja de jugar con estas conspiraciones poco halagadoras. Entonces ve y dile a ese mocoso de Noxus que podemos detenerlo, pero primero debe despedir a los ayudantes que encontró antes de que podamos despedir al Marine y al Shichibuca y que convocamos. Dijo Marcus Mazzaint. No hay problema. Como condición, me quedaré cerca de las aguas del Imperio Noxus. Después de todo, no puedes confiar en Noxus, y ellos ciertamente no pueden confiar en ti. Solo puedo garantizarlo. Dijo Shanks. Marcus Madsen asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con esta propuesta. De hecho, esta es la forma más segura. Además, primero debes publicar el periódico y anunciar al mundo que esta disputa ha terminado. Shanks continuó. Eso no es un problema. Shepard Tempeter estuvo de acuerdo. Ahora que se ha discutido el asunto, pelirrojo, ¿estás interesado en quedarte en Mariejois? Podemos ayudarte a restaurar tu noble linaje. Dijo Topman Saint. Los otros cuatro o cinco ancianos también miraron a Shanks con expresiones al escuchar esto, esperando su respuesta. El poder de combate de Shanks está ahí, todavía están felices de tener otro poder de combate poderoso en Celestial Dragons. Solo soy un pirata, no puedo vivir en este lugar. Shanks se negó directamente. Dos días después. Imperio Noxiano. Isla de Oulu. La isla de Oulu es la isla más grande del Imperio Noxus y es toda sencilla. La única montaña está en el centro-este de la isla. El Palacio Imperial del Imperio es un castillo construido en la montaña. Con el Palacio Imperial como centro, hay una gran cantidad de edificios debajo, formando la capital del Imperio Noxus. Hay más de 300.000 personas viviendo en la capital del Imperio Noxus y hay más de 500.000 personas en toda la isla de Oulu. Además de las más de 300.000 personas que viven en la capital, también hay 200.000 tropas permanentes estacionadas en la isla de Oulu. Estos 200.000 soldados permanentes son la guarnición de rey ser más elitista del imperio, la guardia del gran comandante, así como el primer ejército, el segundo ejército, el décimo ejército, el undécimo ejército, el duodécimo ejército y el décimo tercer ejército. La decimocuarta legión. En cuanto a dónde fueron los 150.000 soldados restantes, estaban estacionados en la isla Tarondi, Piltover y Zaun. También había legiones específicamente responsables de patrullar las aguas Noxianas. Los 300.000 habitantes de la capital por sí solos no pueden sustentar a 200.000 soldados imperiales. Hay más de 20 islas en las aguas del Imperio Noxus, 13 de las cuales están especializadas en la agricultura y la producción de alimentos. Las islas restantes son ricas en minerales o han establecido puertos comerciales o tropas guarnecidas. El imperio Noxus es un país con una población de casi 5 millones, que es sin duda el país más poblado del Nuevo Mundo. Por supuesto, esto es solo el Nuevo Mundo. En todo el mundo hay muchos países con una población de 5 millones, o incluso más de 5 millones. Tomemos como ejemplo a Arabasta. Arabasta tiene una población de más de 10 millones y un ejército permanente de 600.000 personas. Es solo que el Imperio Noxus sigue siendo el país más fuerte en términos de fuerza militar, porque los 350.000 soldados del imperio son soldados profesionales estrictamente seleccionados, soldados puros. La competencia por el poder militar no se trata solo de números, sino también de equipamiento. Los más de 200 buques de guerra del Imperio Noxus no son comparables a los de otros países. Es más, el ejército del Imperio ya se ha ganado una reputación. De lo contrario, no sería reconocido como el número uno en poder militar. En ese momento, en el puerto de la isla de Oulu, el líder del ejército revolucionario Monkey de Dragón, el jefe de Estado Mayor Sabo, el comandante del ejército del Estebello Betty y el comandante del ejército del Sur Lindberg aterrizaron en la isla de Oulu. El ejército revolucionario siguió la solicitud de llamada de Ai Wei y apareció cerca de las aguas del Imperio Noxus tres días después de la llamada con Ai Wei. Sin embargo, solo Sabo, el jefe de gabinete, vino en ese momento. Entonces el ejército revolucionario esperó a las tropas de seguimiento del ejército revolucionario en las aguas imperiales. No fue hasta hoy que las tropas de seguimiento del ejército revolucionario se reunieron en el Imperio Noxus. Auge. Boom, 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 boom. Una serie de disparos resonaron desde el puerto, lo que también sobresaltó al grupo del ejército revolucionario. Afortunadamente, Darius del ejército de almirantes imperial explicó a tiempo que se trataba de un saludo. El grupo del ejército revolucionario quedó conmocionado al ver a los soldados en el puerto. Cada uno de estos soldados tiene una constitución fuerte, llena de ímpetu y una expresión decidida. La clave no es que uno o dos sean especiales, sino que todos sean similares. Con tantos soldados juntos, un aura asesina y de sangre de hierro golpea sus rostros. ¿Es esta la guarnición reiser de su país? De hecho, es un ejército de élite de fama mundial. Monkey de Dragón elogió a este grupo de soldados con postura fuerte y rostros decididos. No, estos son soldados de la décima legión del imperio que custodian el puerto, explicó Darío. Las palabras de Darius conmocionaron aún más al ejército revolucionario. La décima legión ¿Un ejército permanente normal? Entonces, ¿qué poderosa y elitista es la rumoreada guarnición de Leiser? Cuando el grupo del ejército revolucionario subió al vehículo militar y vio grupos de soldados corriendo a pasos pulcros por la carretera, se sorprendieron aún más. Este es el imperio noxiano. Este es el país que se conoce como la potencia militar número uno. Si los soldados fueran de esta calidad, 350.000 soldados valdrían un ejército ordinario de un millón. Compare los soldados de su ejército revolucionario. Aunque no quieran admitirlo, de hecho, comparados con los soldados de Noxus, los soldados de su ejército revolucionario son completamente incomparables. Son como civiles armados, un grupo heterogéneo. Jefe, parece que deberíamos reorganizar el ejército después de nuestro regreso. Estos son los verdaderos soldados. Sabo se acercó al dragón y le susurró. Monkey de Dragona sintió con la cabeza. El comandante del ejército confederado Lindbergh estaba muy interesado en el coche descapotable que tenía debajo. Porque en el camino también vio coches completamente cubiertos de proyectiles de hierro, que eran bastante útiles en el campo de batalla. Lindbergh, el comandante del ejército del sur del ejército revolucionario, era una tribu peletera con una recompensa de 316 millones de bailes. Era una persona a la que le gustaba inventar, por eso estaba muy interesado en este coche. Sabo también tiene un gran interés en este automóvil y también puede pensar en muchos usos para él. General Darius, ¿vende este tipo de automóviles en su país? Sabo le preguntó a Darius, quien estaba sentado en el asiento del pasajero. Lo siento, este automóvil es el último desarrollado por P-City. Todavía está en prueba de producción en masa y no ensamblamos muchos aquí. Si el volumen de producción aumenta en el futuro, por supuesto que podemos vendérselo. Después de todo, somos aliados sólidos. Respondió Darío. El automóvil entró rápidamente en la capital y el ejército revolucionario y el grupo observaron que la gente de la capital estaba de buen humor. La fuerza de un país se puede ver en el espíritu y la vestimenta de sus civiles. Obviamente, aunque el Imperio Noxus es un país que sirve plenamente al ejército, la vida de su gente aún está por encima del nivel promedio de este mundo. Esto hace que la gente tenga que admirar al comandante imperial. Construyó un país tan poderoso en cinco años. ¿Quién puede lograr tal logro? Al mismo tiempo, también envidiaban los muchos talentos del Imperio Noxus. Fue a través de estos talentos que ganaron dinero, entrenaron, lucharon e inventaron para Noxus, que creó este imperio. Esto también demuestra que el joven comandante imperial tiene buen ojo para las perlas. Con la llegada del ejército revolucionario, los piratas de Barba Blanca, los piratas de Big Mom y los piratas de las Bestias llegaron a Noxus uno tras otro. Al igual que el ejército revolucionario, todas las tropas traídas por estas fuerzas permanecieron en la isla Tarondi y los líderes importantes llegaron a la capital del imperio Noxus. En el castillo del palacio imperial, los tres cuatro emperadores y el líder del ejército revolucionario, Monkey de Dragón, se reunieron en la sala de reuniones del castillo. La gran mesa de la sala de reuniones estaba llena de comida y vino. Algunas personas se reunieron y armaron un gran escándalo, como Kaido y la tía. Los dos llegaron al puerto aproximadamente al mismo tiempo, y cuando se encontraron, lucharon contra el Aki del Conquistador. Afortunadamente, Darius detuvo la batalla. Después de todo, este es el puerto del imperio Noxus. Si dos monstruos pelean, el puerto inevitablemente será destruido. En la sala de reuniones, Big Mom dijo con una sonrisa mientras comía el postre. ¿Sí? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Barba Blanca. No desde el último incidente en el Valle de los Dioses. Creo que han pasado 35 años. Han pasado mucho tiempo. Y a partir de entonces, pareces demasiado mayor para ser útil ahora. HMPH. Lin, Lin eres muy diferente ahora que antes. Parece que estás casi demasiado gorda para caminar. Barba Blanca dijo ojo por ojo. Oh, oye, oye, oye. Creo que ustedes dos, viejos, están todos muertos. Caído se rió a carcajadas. Caído, eras solo un niño tonto cuando armaste un gran escándalo en Baby Island. Solo eras un pasante en rocks Pirate. Ni siquiera te atreviste a hablar en voz alta en ese momento. Barba Blanca miró a Kaido y dijo: "Kaido, me debes un gran favor. Sin mi especie de bestia fantasma fruta pez, no estarías donde estás ahora." Dijo Big Mom: "Anciana, no es necesario que sigas mencionándolo. Además, las habilidades de las frutas no son tan importantes. No puedes dominar el mundo solo con tus habilidades. Solo Aki puede estar por encima de todo." Kaido Kaid. Ai Wei sonrió sin comprometerse cuando escuchó esto. El Aki es realmente importante, pero Ai Wei cree que la habilidad con la fruta es igualmente importante. ¿Cómo fue derrotado Kaido? ¿No fue derrotado por Lucy que había despertado su poder frutal? Ai Wei no está de acuerdo con esta teoría del Aki. El Aki, la fruta y el talento son indispensables, solo así uno puede convertirse en una persona fuerte. Ui Tebeard Ai Wei no lo sabe, pero Kaido y Big Mom son monstruos con talentos aterradores. Kaido, nacido en el reino de Woka, nació con un cuerpo indestructible y poseía poder divino. Se convirtió en el guerrero más fuerte del país a la edad de 10 años. Cuando Kaido tenía 13 años, el rey del reino Woka vendió a Kaido a Marine por el derecho a participar en la cumbre mundial, pero luego Kaido escapó y se le ofreció una recompensa de 70 millones de beli. Después de eso, se arrojaría a una trampa cuando tuviera hambre. Aléjate de nuevo. Cuando tenía 15 años, Kaido mató a todos en la isla a Chinosu y fue valorado por el entonces señor Marítimo Rox. Barba Blanca le transmitió la invitación de Rox a Kaido. Kaido luego se unió a Rox Pirate como pirata en prácticas y conoció a Big Mom Charlotte Linlin. Lin. Comparado con Kaido, los talentos de Big Mom son más aterradores. Se le llama un destructor natural y los gigantes lo llaman el dios maligno. Big Mom nació con una fuerza extremadamente fuerte. Cuando tenía cinco años, mató a un oso de un solo puñetazo. Quería ayudar a los gigantes a luchar contra los mosquitos en su cuerpo, pero terminó rompiendo varias costillas del soldado gigante con una bofetada. Big Mom también tiene un cuerpo muy fuerte y una defensa muy fuerte. La espada del gigante fue rota por Big Mom, de cinco años. Incluso la lluvia de balas no pudo agregarle ningún rastro de cicatriz, como un globo de acero. Es una fuerza poderosa con la que naces. Se puede decir que con tales talentos, es inevitable que Kaido y Big Mom se vuelvan fuertes. Monkey de Dragon ha estado sentado en la silla en silencio y está muy impresionado por la capacidad de Ai Wei para reunir a estas personas poderosas. Como resultado, es posible que el gobierno mundial no se atreva a lanzar una guerra fácilmente. En otras palabras, es muy probable que esta guerra no se pelee. Estas son buenas noticias. El Ejército Revolucionario realmente no está dispuesto a iniciar una guerra con el Gobierno Mundial en este momento, porque Long siente que aún no ha llegado el momento. Además, no está dispuesto a ver a Noxus ir a la guerra con el Gobierno Mundial y ser destruido. Long cree que Noxus es coherente con muchas de las ideas del Ejército Revolucionario. Noxus será un sólido aliado del Ejército Revolucionario y contribuirá a futuros esfuerzos para subvertir el Gobierno Mundial. El régimen ayuda mucho. Ahora bien, este resultado es muy bueno, aunque cree que no es bueno que Ai Wei forme una alianza con piratas como Kaido y Big Mom. Oye. Ai Wei, ¿no dijiste que el pelirrojo también aceptó ayudarte, Noxus? ¿Dónde está la gente? Big Mom miró a Ai Wei y preguntó. La pelirroja fue con Mariejois, respondió Ivy. ¿Qué estaba haciendo ese chico pelirrojo del barco de Roger en Mariejois? Preguntó Barba Blanca. Su propósito era mediar en la guerra que se avecinaba, por lo que fue a Mariejois para encontrar a los cinco ancianos. Respondió Ai Wei. Por lo tanto, esta guerra probablemente no se librará, dijo Barba Blanca. ¿Sí? Aiwei ya sintió, es tan aburrido. Entonces, ¿cuál es el punto de que vengamos aquí con tanta fanfarria? Oye, chico, ya que estamos todos reunidos aquí, ¿por qué no formar una coalición y atacar a Mariejois directamente? Dijo Kaido. Sí. Creo que al menos deberíamos tener una pelea. Estamos aquí. Big Mom animó con una sonrisa. Dado que el gobierno mundial no quiere iniciar una guerra, ¿por qué deberíamos tomar la iniciativa de provocarla y aumentar las bajas? Monkey de Dragón, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Naturalmente, Ai Wei no estaría de acuerdo con las sugerencias de Kaido y Big Mom, dos tipos que estaban preocupados de que el mundo fuera un caos. Aunque tanto Ai Wei como Esuain sabían que esta guerra no se libraría, el Imperio Noxus aún así reunió sus tropas y se mantuvo listo. Hasta que el pelirrojo Shanks contactó a Ai Wei usando un error telefónico. El gobierno mundial está de acuerdo con la idea de Shanks de mediar en la guerra, y pronto se anunciarán periódicos de todo el mundo. Al mismo tiempo, Ai Wei también tuvo que dispersar al ejército revolucionario reunido y a los tres cuatro emperadores, pero el pelirrojo estacionaría el barco cerca de las aguas del imperio Noxus para evitar que el gobierno mundial incumpliera su palabra. A Ai Wei no le importaba esto. Si el gobierno mundial realmente incumple su palabra y comienza una guerra después de que Noxus haya destituido a los cuatro emperadores y al ejército revolucionario, sería una idea realmente equivocada. Este es el nuevo mundo. El gobierno mundial y los buques de guerra de la Marina están entrando en vigor. Es imposible ocultarlo. Además, el Departamento de Inteligencia de la Rosa Negra del Imperio no es vegetariano. Si el imperio quiere reagrupar las fuerzas de la coalición, definitivamente será más rápido que el gobierno mundial. Después de que Wei recibió la noticia sobre Red Air, comenzó a enviar las tropas de la coalición de regreso a sus respectivos hogares. El ejército revolucionario no quería pelear esta guerra en primer lugar, así que se fueron felices. Por supuesto, cuando me fui, también me llevé dos vehículos blindados y un lote de pistolas de chispa que habían sido eliminadas después de que el departamento militar imperial cambiara su equipo. Los piratas de barba blanca también se llevaron 10 toneladas del licor con sabor a salsa especial del imperio. Kaido y Big Mom no se fueron tan fácilmente. En ese momento, se encontraba en la casa de huéspedes de la capital del imperio Noxus. Kaido y Big Mom se reúnen para recordar el pasado. Oye. Kaido, la guerra ya no se puede librar y Ai Wei te está alejando. ¿Por qué sigues quedándote con mi yerno? Big Mom dijo con una sonrisa después de tomar un sorbo de vino. Anciana, ¿por qué no te vas todavía? Preguntó Kaido. Tengo que hablar sobre la fecha de la boda con Ai Wei. Dijo Big Mom. Anciana, ¿cuál es el propósito de casar a tu hija con él? ¿Cuánto beneficio puedes obtener al formar una alianza con Noxus? ¿No codicias la riqueza, el territorio y los soldados de Noxus? Preguntó Kaido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Big Mom. Aquí vienes. Ahora es un buen momento. Los dos unimos fuerzas para lidiar con ese mocoso de Ai Wei. Si Esuain no se rinde, lo destruiremos juntos. Cada uno de nosotros tendrá la mitad del territorio de Noxus, la población y riqueza. Sugirió Kaido. Durante este tiempo, Kaido de repente se volvió codicioso después de ver a los soldados Noxianos y el rico territorio. Es solo que el poder de combate de Noxus es bastante bueno, la fuerza del mocoso Aiwei no es débil y con Barba Blanca y el ejército revolucionario cerca, es difícil actuar. Pero ahora es diferente. Barba Blanca y el ejército revolucionario se han ido y Pelo Rojo tampoco está aquí. Según su comprensión de Big Mom, existe un gran potencial de cooperación entre las dos partes. Los dos cuatro emperadores unieron fuerzas y derrotaron al gran comandante Ai Wei en el interior de Noxus. ¿No sería fácil conseguir estos talentos, territorio y riqueza? También conseguiría una gran cantidad de soldados y buques de guerra de élite. La expresión de Bigmon realmente cambió cuando escuchó esto. Por supuesto, Bigmon también codiciaba la riqueza y el territorio del imperio Noxus. Piltoberth aún es famoso en todas partes, así como toda la riqueza del Emperador Dorado Tesoro, así como tantas personas, soldados y buques de guerra, que de hecho es demasiado atractivo. Anciana, no creo que no quieras la riqueza y el territorio de Noxus. Si los dos unimos fuerzas, ¿cómo podremos resistir a ese mocoso? Mátalo. Estos son todos nuestros, dijo Kaido. Ja ja. Kaido, somos aliados de Noxus y él está a punto de convertirse en mi yerno. ¿No es demasiado despreciable traicionar la confianza? Dijo Big Mom. Somos piratas. Además, no prometí formar una alianza. Solo prometí ayudarlo a luchar contra el gobierno mundial. Dado que la guerra ya no estallará, naturalmente tomaré los beneficios de mi arduo trabajo. Dijo Kaido. Entonces tenemos que planificar con cuidado. Incluso si podemos matar a Ai Wei, no será fácil acabar con Noxus. Big Mom dijo con una sonrisa feroz mientras la saliva fluía por la comisura de su boca. Kaido también mostró una sonrisa feroz cuando escuchó las palabras de Big Mom y continuó. Si no lo aceptas, mátalos. Mátalos hasta que estos territorios se conviertan en nuestros. Mientras unamos fuerzas, ¿a quién más le tememos en esto? ¿Mundo? Entonces, ¿cómo lo dividiremos después de que tengamos éxito? No lo olvides, me debes un gran favor. Big Mom volvió a mencionarle el favor a Kaido. Kaido frunció los labios cuando escuchó esto y luego dijo: La mayor parte de la riqueza se te puede dar a ti. Administraremos conjuntamente el territorio y los soldados de Noxus como un ejército conjunto de ambas partes. Si no estás de acuerdo con este plan, no importa. Esperaremos hasta que tenga éxito. Lo analizaremos más tarde. Está bien, podemos subdividirlo después del éxito. Big Mom obviamente no está de acuerdo con el método de división de Kaido. Entonces reunamos a todos nuestros subordinados, les comuniquemos nuestra decisión y luego preparémonos para actuar. Esto evitará que Noxus se ponga a la defensiva. Dijo Kaido con indiferencia. Compartir los beneficios es algo que sucederá más adelante. Nunca renunciará a los beneficios que desea obtener. Lo peor que puede hacer es volver a pelear con esta anciana. Palacio Imperial. Oficina del Gran Comandante. Tirone le está informando a Iwey la conversación sobre Kaido y Big Mom que fue escuchada desde la casa de huéspedes. ¿Cómo podría Iwey no estar en guardia contra estos dos villanos puros, Kaido y Big Mom? También tenía miedo de atraer lobos a su casa. Por lo tanto, se instaló un equipo de escucha en la casa de huéspedes. Este dispositivo de escucha no es un micrófono. Después de todo, un error telefónico solo puede escuchar a escondidas los mensajes de otros errores telefónicos. Este es un error desarrollado por el Instituto de Investigación Piltover. Los hechos han demostrado que las precauciones de Ai fueron correctas. De hecho, Kaido y Big Mon no eran buenas personas. Se volvieron codiciosos después de ver el territorio, la riqueza, la población y los talentos del Imperio Noxus. En el libro original, Kaido también hizo algo como esto. Cuando Barba Blanca fue a Marineford para rescatar a Ace, aprovechó la situación y ocupó el territorio de Barba Blanca, pero fue detenido por el Pelirrojo. Los piratas son piratas, realmente no se puede confiar en ellos. Pero ahora Wei no teme que Kaido y Big Mom causen problemas. Si fuera antes, es posible que todavía le duela la cabeza, pero con el poder heredado del espíritu estelar justo, no hay nada que temer. Sin embargo, si estalla una pelea en la capital, el imperio sufrirá pérdidas considerables. Después de todo, la capital tiene una población de más de 300.000 habitantes y muchísimos edificios. Después de todo, el oponente son dos cuatro emperadores, tres desastres y cuatro generales. Si esta pelea ocurre, toda la isla de Oulu quedará casi destruida. Ai Wei sostenía un cigarro en la mano izquierda y se frotaba la barbilla con la mano derecha. Tenía que encontrar una manera de atraer a estas personas al campo de batalla previsto. Hay una isla desierta llena de rocas cerca de Oulu, que es un campo de batalla adecuado. Dígale al jefe Suain que reúna en secreto a los cuadros del imperio. Ya que Kaido y Bigmon se atreven a estirar sus garras, córteles las garras. Dijo Aiwei. ¿Sí? Respondió Tailun. Después de que Tailun se fue, Aiwei miró por la ventana del castillo hacia la ubicación de la casa de huéspedes debajo de la capital. Es una lástima, tiene muchas ganas de casarse con la hija de la tía, Dong. Activa la tarea, por favor, anfitrión. El día siguiente, Ai Wei llamó a Kaido y Big Mom y afirmó que los llevaría a ver Big Baby, que se encuentra en la isla Gray Rock junto a la isla Oulu. Kaido y Big Mon no tienen dudas de que él está allí, y sienten igualmente curiosidad por el tesoro nacional del Imperio Noxus que dijo Ai Wei. Las dos personas talentosas fueron valientes y siguieron a Ai Wei en un barco de una sola vela hasta la isla Grey Rock. En el barco, Kaido y Bigmon vieron que Ai Wei los llevaba solos a la isla que guarda el Tesoro Nacional, y sus ojos de repente brillaron ferozmente y se miraron al mismo tiempo. Aparentemente ambos tomaron la decisión tácita de ir a la isla y ver el llamado Tesoro Nacional, y luego matarían a Ai Wei juntos. Después de todo, esta era una buena oportunidad. Ai Wei no tenía subordinados poderosos a su alrededor, y ni Esuai ni Shibana, los gemelos del Imperio Noxiano, lo siguieron en la isla de Oulu. En opinión de Kaido, Ai Wei puede tener algo de fuerza, pero ¿cómo podría ser el oponente de sus cuatro emperadores? Kaido confiaba en que si se le daba tiempo, podría derrotar a Ai Wei solo. Incluso si Ai Wei tiene una fuerza de nivel emperador, todavía hay un Big Mom aquí. ¿No sería fácil para los dos cuatro emperadores cocinar a Ai Wei? Aunque la isla Grey Rock no está lejos de la isla Oulu, es probable que los combates aquí atraigan la atención de la isla Oulu, pero los tres desastres, Feiliubao y, y los generales de Big Mom y sus cuadros, están todos en la capital, lo cual es suficiente para bloquear a Noxar cuadros de Sri Lanka. No mucho después, los tres aterrizaron en Greyrock Rock Island. Kaido miró la isla pequeña, rocosa y desolada, y preguntó: Esta debería ser una isla desierta e inhabitable, ¿verdad? ¿Dónde está el tesoro nacional? Ustedes dos, esta es una isla desierta. Es adecuada para ser utilizada como campo de batalla, para evitar herir a personas inocentes y dañar los edificios de la capital imperial, dijo Ai Wei. Kaido y Big Mom quedaron atónitos por un momento cuando escucharon esto, pero rápidamente se dieron cuenta de que Ai Wei obviamente conocía su plan. Niño, parece que ya sabes lo que planeamos hacer. Dijo Kaido. Por supuesto que no puedo confiar completamente en piratas como tú. Ai respondió, luego miró a Big Mom y dijo, Big Mom, es una lástima, parece que ya no podemos ser una familia. ¿Qué? Ai mientras estés dispuesto a dedicar el Imperio Noxus y venir a mi reino para servir como ministro, seguiremos siendo una familia. Dijo Big Mom. Anciana, te atreves a acoger a este mocoso. Este mocoso no es débil, así que no tengo miedo de que te mate algún día. Además, si no muere, ¿cómo nos pertenecerá el Imperio Noxus? Kaido miró a Bigmon y dijo: Sí, sí, así es. Entonces mátalo. Bigmon dijo con una sonrisa feroz: Estás tan seguro de que puedes matarme? Wei sacó el Spark Talisman Blade del espacio del sistema. Wei recuerda que las líneas de voz de Guller decían sobre esta espada: Mi espada se llama Giri, la espada del fuego eterno. En otras palabras, Guller llamó a esta espada Giri. Wei cree que este nombre no es malo, por lo que de ahora en adelante se llamará doble Blade of Justice. Ai si realmente tienes la fuerza para competir con nosotros dos, no le tendrás miedo al gobierno mundial. Dijo Kaido. Eso solo demuestra que usted piensa que el gobierno mundial es demasiado simple. Dijo Ai Deja de decir tonterías y hazlo. Zeus. Gritó Big Mom. Madre. Thundercloud Zeus al lado de Big Mom respondió y levantó el cuerpo de Big Mom en el aire. Fuego del cielo. Big Mom agarró el sol flotante Prometeo detrás de él. Prometeo instantáneamente adoptó una expresión de enojo y todo su cuerpo se convirtió en una enorme bola de fuego. Big Mom inmediatamente arrojó a Prometeus hacia Ai Auge. Prometeo explotó violentamente en un instante, las llamas llenaron el aire y un radio de casi 100 metros quedó envuelto en llamas. ¿Eh? ¿Eh? ¿No te escondiste, te quemaste? Big Mom dijo con una sonrisa. Uf. En ese momento, las llamas se separaron repentinamente, revelando la escena en el interior. Ai Wei estaba envuelto en un par de enormes alas blancas que gradualmente se volvieron doradas. Las llamas no tuvieron ningún efecto en las alas. La mitad de la cara de Ai Wei expuesta entre las alas estaba envuelta. Mirando a Big Mom, mostró una sonrisa siniestra. ¿Quieres matarme solo por esto? Me subestimas demasiado. Big Mom. Dicho esto, Ai extendió sus alas y las llamas se apagaron instantáneamente, mientras Ai volaba por los aires. Prometeo regresó con Big Mom. Kaido y Big Mom parecieron sorprendidos cuando vieron la postura de Ai Así que tú también eres el poder de la fruta demoníaca. Dijo Kaido. ¿Sí? Tienes razón. Si te matan con un solo movimiento, ¿cómo puede ser el comandante en jefe de Noxus? Napoleón. Big Mom recogió el sombrero que Ozmi tenía en la cabeza. Hola, mamá. Atof instantáneamente se convirtió en una espada y fue sostenido por Big Mom. Big Mom sostuvo a Napoleón en sus manos, sonrió ampliamente y dijo: Wei, intenta bloquear este movimiento nuevamente. País poderoso. Big Mom lanzó una enorme energía de espada púrpura en forma de media luna y atacó a Wei. El poderoso movimiento de Big Mom tiene dos formas. Una forma es una onda de choque gigante que puede destruir instantáneamente todo lo que se encuentre a decenas de kilómetros de distancia. Hay otra forma, que es la actual, formando una enorme pala de aire en forma de media luna con un diámetro de hasta decenas de metros, cortando todo lo que tiene delante. Al ver esto, Aiwei también sostuvo la espada con ambas manos y la blandió hacia Big Mom. Una energía de espada en forma de media luna, que también era enorme y ardía con llamas doradas, apareció frente al majestuoso país de Big Mom. Auge. La energía de la espada de ambos lados chocó, provocando una violenta explosión, y la onda de choque de energía generada hizo que los escombros circundantes volaran instantáneamente. En algún momento, Kaido se convirtió en un dragón azul y voló por los aires. El dragón abrió la boca y escupió un aliento caliente hacia Ai Wei. La gigantesca columna de fuego se lanzó hacia Ai Wei. Ai Wei inmediatamente blandió su espada y una energía de espada gigante dividió el pilar de fuego en dos. Mamá se apresura. Big Mom aprovechó este momento para cubrir su espada con truenos y relámpagos, saltó en el aire y dio un salto mortal hacia adelante, y luego cortó a Ai como un rayo. Cuando... Ai Wei instantáneamente bloqueó la espada de Big Mom con su espada. De repente, se escuchó el áspero sonido del oro y el hierro, y la luz eléctrica violeta fue deslumbrante. Debido a que Ai Wei se resistió apresuradamente, fue cortado directamente a decenas de metros. Mal viento. Kaido aprovechó la oportunidad para escupir la boca de su dragón nuevamente, y una gran cantidad de hojas de viento afiladas golpearon a Ai Wei, que volaba boca abajo. El Aki de observación de Ai Wei sintió el ataque y rápidamente movió sus alas hacia los lados, para evitar la hoja de viento de Kaido. Después de esquivar por poco los ataques, Ai Wei dividió las espadas dobles de Hiri en dos, convirtiéndolas en dos espadas de alas plateadas. Bola de fuego en el cielo. Aliento caliente. Ai Wei dividió las espadas gemelas de Hiri en y Big Mom y Kaido atacaron nuevamente. Big Mom controla a Prometheus para escupir enormes bolas de fuego al enemigo. Kaido también volvió a escupir una columna de fuego de aliento caliente. Barrera contra el viento. Ai Wei blandió la espada con su mano derecha y apareció una pared de viento que brillaba con la sombra del dragón. Auge. Los dos ataques de llamas golpearon la pared de viento y provocaron una violenta explosión. Las llamas se elevaban, pero no tuvieron ningún impacto en Ai Wei detrás del muro de viento. Ai Wei aprovechó este momento y volvió a blandir su espada, y un tornado gigante Big Mom y Kaido, brillando con la sombra del verdadero dragón del sol, barrió. País Poderoso. Big Mom volvió a blandir su espada y cortó al País Poderoso, pero esta vez el País Poderoso fue una onda expansiva. La enorme onda de choque bombardeó el tornado y lo dispersó directamente. Kaido, es hora de actuar. Dijo Big Mom. La espada del emperador. Las llamas de Prometeo cubrieron la espada de Napoleón, que inmediatamente se convirtió en una cimitarra y rápidamente se hizo más larga, con colmillos saliendo del medio. Hoja rota. Bigmon sostuvo al Napoleón alargado y agrandado con ambas manos y cortó descaradamente a Ai Wei. inmediatamente cruzó las manos y enfrentó a Bigmon con su espada. Cuando las dos espadas chocaron y una onda de choque circular se extendió inmediatamente. Eres solo un niño, no creas que puedes vencerme en fuerza. Big Mom apretó los dientes y dijo: Big Mom una vez usó este movimiento para cortar directamente a Jinbei que estaba resistiendo con armamento aquí. Pero Aiwei no tiene miedo de competir con Big Mom. Anciana, ya eres vieja. Gritó Aiwei. Desciende al tercer mundo. Presenta a Naraku. Justo cuando Ai Wei y Big Mom estaban peleando, Kaido tomó medidas. En algún momento, Kaido se había transformado en una forma mitad animal, saltó en el aire, giró la barra de hierro, envolvió el Aki del conquistador alrededor de la barra de hierro y golpeó a Ai Wei de arriba a abajo. El observation Aki de Ai Wei lo sintió a tiempo e inmediatamente usó el poder de Big Mom para golpearlo y volar de regreso instantáneamente. El ataque de Kaido inmediatamente cayó al suelo. El suelo de roca dura se agrietó y colapsó instantáneamente, y aparecieron densas grietas en el suelo de roca con un radio de cientos de metros. Disprosio de King Kong. Después de no poder alcanzar el objetivo, Kaido volvió a girar el palo y una columna de energía del palo se dirigió hacia Ai Wei en un ataque similar a un rayo. Ai Wei blandió su espada con ambas manos y la cortó, y una espada en forma de X, Ki, cortó directamente el palo columnar Ki en pedazos. Tan pronto como Ai aplastó este ataque, Big Mom volvió a atacar. Llama de la madre espada. Big Mom usó a Napoleón con muchas llamas para atacar a Ai Wei. volvió a cruzar sus espadas y aparecieron llamas doradas en las espadas, bloqueando el golpe de Big Mom. Una gran cantidad de llamas estallaron en la espada Napoleón de Big Mom, pero las espadas dobles de Ai también estallaron con llamas doradas del juicio. Las llamas del juicio suprimieron instantáneamente las llamas que estallaron sobre Napoleón e invadieron Big Mom. Big Mom sintió la alta temperatura de la llama dorada, su rostro cambió y se retiró. Sin embargo, tan pronto como Big Mom fue repelido, Caído ya estaba cerca, sosteniendo una maza en ambas manos, el aquí del conquistador envuelto alrededor de ella y un aterrador rayo negro y púrpura llenó el cuerpo del palo. Rugido trueno 8 trigramas. Este movimiento es una versión mejorada de Tundera y Trigrams, con más potencia y velocidad más rápida. Ai Wei solo pudo resistir apresuradamente con un cuchillo. Estallido. El poder del bastón de Kaido obviamente no era algo que Ai Wei, que se había resistido apresuradamente, pudiera bloquear y fue derribado directamente. Explosión. 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 Ai Wei rompió cinco rocas gigantes una tras otra y finalmente se estrelló contra el pico de piedra en el centro de la isla. El enorme poder hizo temblar a Shifeng. Wei, quien fue golpeado por un palo y voló a cientos de metros de distancia, ahora estaba atrapado en el pico de piedra, con sangre brotando de la comisura de su boca. Como se esperaba de los cuatro emperadores, Ai Wei se sintió abrumado por unir fuerzas. Si es uno a uno, Ai Wei no le teme a ninguno de los dos e incluso puede reprimirlos. Pero en uno contra dos, Ai Wei solo puede defenderse pasivamente, e incluso si defiende, no puede defenderse completamente. Por supuesto, el propio Ai Wei aún no habla del todo en serio. En ese momento Big Mon y Kaido se apresuraron. Oh, 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 oh. Pequeño mocoso, los ocho trigramas son así de malos después de que me golpeas. Si estuviéramos uno a uno, tal vez no podría derrotarte. Kaido miró a Iwei, a quien le goteaba sangre por la comisura de la boca. Sonrió. A Iwei, que estaba en el pico de piedra, se limpió la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano izquierda sosteniendo la espada. Los ocho trigramas del trueno rugiente de Kaido son de hecho una versión mejorada de los ocho trigramas del trueno. Sin embargo, las espadas dobles de Wei bloquearon mucha fuerza y armamenta que endureció el lugar donde fue golpeado, por lo que solo sufrió heridas leves. Ai salió volando del pico de piedra, sostuvo el cuchillo en su mano derecha y lo levantó hacia el cielo. De repente apareció una luz sagrada dorada, se inyectó energía vital pura en el cuerpo de Ai y sus heridas se recuperaron instantáneamente. Esta es la habilidad de los Protos de la Justicia, que es la habilidad W Astral Grace de wheeler Gracia Astral. Gullir se imbuye a sí misma y a un héroe aliado con luz sagrada, restaurando, 55, 80, 105, 130, 155, 25% AP, salud y proporcionando, 24% barra 28% barra 32% barra 36% barra 40%, 0,08% AP, velocidad de movimiento. Aunque en realidad no habrá tales datos, no hay duda de que la capacidad de curación con luz sagrada de Ai Wei no solo es efectiva para él, sino también para los demás. Después de recuperarse, Ai Wei les dijo a Kaido y Big Mom. Vamos. Continúen. Déjenme pesar los cuatro emperadores. Un par de alas aparecieron nuevamente detrás de Ai Wei, cambiando de dos alas a cuatro alas. Al mismo tiempo, los ojos de Ai Wei se volvieron como ámbar dorado. Después de transformarse en cuatro alas, Ai Wei cruzó sus espadas y cortó a Kaido en el aire. De repente, una enorme espada en forma de X, ardiendo con llamas de juicio, voló hacia Kaido. Kaido inmediatamente golpeó el corte volador con su maza en ambas manos. Ai Wei instantáneamente se acercó a Big Mom y lo cortó con su espada. El observatorio Naki de Big Mom no está construido y sostiene a Napoleón frente al cuchillo de Ai Wei. ¿Cuándo? 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 Los dos bandos lucharon salvajemente en el aire, y cada vez que chocaban espadas, se oía un sonido áspero de oro y hierro, y el fuego volaba por todas partes. ¿Cómo podría Bigmon competir contra Ai Wei, un maestro en el manejo de la espada bendecido por la herencia del Gale Swordsman y el Infinite Swordmaster? Uf. Después de luchar unas cuantas veces, Ai Wei encontró la oportunidad adecuada y cortó con su espada. Inmediatamente apareció una herida en el cuerpo de Bigmon y la sangre brotó. Las pupilas de Big Mom se encogieron cuando vio la sangre salpicar. Big Mom es un monstruo natural con piel indestructible y se llama Globo de Acero. Big Mom, que no había resultado herido ni visto sangre durante décadas, obviamente estaba incrédulo cuando vio la sangre salpicada de él. El señor dragón Yasuo, junto con la habilidad con la espada infinita del Infinite Swordmaster y las bendiciones de Blade of Hyrule y Amamentaki, sería extraño si todavía no pudieran romper la defensa de Big Mom. Madre. 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 Zeus, Prometeo y Napoleón también gritaron ansiosos cuando vieron al Big Mom herido. Sangre. Sangre. Dolor. Niño bastardo. Big Mom se enojó cuando vio que estaba herido. Aunque tal herida de arma blanca solo puede considerarse una lesión menor para ella, tiene poco impacto en su efectividad en el combate. Jundadí Longseng-Jun. En ese momento, Kaido volvió a atacar. Usó un movimiento dominante y rápidamente agitó la maza en su mano para atacar a Ai Wei. Ai pareció ver innumerables martillos de meteoritos con púas bombardeándolo. Ai sostuvo sus espadas dobles y resistió frenéticamente. Dim din 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 din. Sonaron una serie de martillazos y chispas volaron por todas partes. Maldito bastardo. Tambor poderoso. Big Mom también manipuló a Zeus, la nube de tormenta, para disparar un rayo gigante hacia Ai Wei. se estaba resistiendo al Huntavilon Shent Huntekido. Solo podía agitar su espada con una mano y crear un muro de viento para resistir. El trueno fue instantáneamente bloqueado por la pared de viento, pero debido a que Ai Wei estaba distraído, el garrote de Kaido golpeó a Ai Wei. Ai Wei fue derribado nuevamente cientos de metros y finalmente dio un salto mortal en el aire para estabilizar su cuerpo. Oye. Kaido. Prueba ese truco. Trata con este niño directamente. Sugirió Big Mom. Vamos. Kaido respondió. Vi a Big Money caído levantar sus armas con ambas manos y soltar el poderoso Aki del Conquistador al mismo tiempo. El Aki del Conquistador de los dos cuatro emperadores fue liberado, y de repente un fuerte viento sopló de la nada y un poderoso impulso barrió hacia Aiwei. Las armas de los dos ahora estallaron con truenos y relámpagos de color negro-púrpura, y era obvio que ambos tenían el Aki del Conquistador envuelto alrededor de sus armas. El poderoso impulso hizo que el cielo cambiara de color, se rodaron nubes oscuras, rugieron los truenos y toda la isla Grey Rock se oscureció. Tu cintura y tus piernas aún no han envejecido. Anciana. Gritó Kaido. ¿Con quién crees que estás hablando? Chico. Gritó Big Mom. Mientras los dos hablaban, simultáneamente lanzaron un golpe que enredó el aquí del conquistador. Domina el mar. De repente, apareció una aterradora onda de choque que destellaba con truenos y relámpagos de color negro-púrpura y varias energías poderosas. El trueno negro-púrpura en el frente de la onda de choque pareció formar una mueca feroz y estalló hacia Ai Wei. ¿Es esta la habilidad combinada de Kaido y Big Mom? En el libro original, su poder es suficiente para aniquilar todo lo que se encuentra a decenas de kilómetros frente a él. En el anime, Zoro intentó bloquear el movimiento por un momento, pero resultó gravemente herido. Este movimiento fue evaluado por muchas supernovas como un movimiento imposible de esquivar y bloquear. Si no fuera por la habilidad de Luo, Luffy, Kid, Luo, Kira y el grupo de Zoro incluso habrían estado en peligro de ser aniquilados. Al ver esto, Aiwei supo que ni siquiera un muro de viento podría bloquear la combinación de Kaido y Big Mom. En el juego, el muro de viento puede bloquear todas las habilidades de vuelo. Este es un escenario, pero después de todo es la realidad. Aunque la defensa del muro de viento también es muy poderosa, después de todo es una habilidad combinada de los cuatro emperadores, por lo que debe ser respetada. Vi aparecer el último par de alas de Ai Wei, y las cuatro alas se convirtieron en seis alas, y todo el cuerpo quedó envuelto en una luz dorada sagrada. Al mismo tiempo, un pilar de luz dorada cayó del cielo y envolvió a Ai Wei. Puntos de estrellas doradas brillaron alrededor del pilar de luz, formando un brillo dorado en el cuerpo de Ai Wei. Un escudo dorado translúcido. Después de que apareció el escudo, las espadas de la justicia en las manos de Ai Wei se separaron de sus manos y volaron alto hacia el cielo a lo largo del rayo de luz. En ese momento, la aterradora onda de choque de Baya golpeó repentinamente el escudo de Ai Wei. La onda de choque arrasó ferozmente el escudo alrededor de Ai Wei, pero no logró sacudirlo en absoluto. Cuando la onda de choque desapareció, Aiwei salió ileso. Cuando Kaido y Big Mom vieron a Aiwei ileso, sus pupilas de repente se encogieron y se sorprendieron. Incluso si ninguno de los dos se atrevió a hacer este movimiento solo, Aiwei lo tomó y fue bombardeado por la onda expansiva, pero no sufrió ningún daño. Ninguno de los dos entendía cuál era la habilidad de Aiwei y cómo podía tener una defensa tan fuerte y los miró a los dos con una extraña sonrisa en este momento innumerables sables de luz dorados aparecieron en el cielo estas espadas doradas formaron un círculo que cubría un radio de 500 metros los dos notaron algo extraño y miraron al cielo e inmediatamente se sorprendieron por la cosa extraña en el cielo en ese momento, el sable de luz cayó tan rápido como un rayo. Los dos no tuvieron más remedio que continuar. El sable de luz rápidamente llevó un poderoso rayo de luz desde arriba y golpeó el suelo. El duro suelo rocoso de la isla de piedra caliza se derrumbó instantáneamente y apareció un pozo sin fondo, con grava volando y polvo llenando el cielo. Este movimiento es exactamente la habilidad R definitiva de Ángel of Justice en el juego de Momento y Judgment. Momento del Santo Juicio. Guyer se vuelve a sí mismo a un héroe aliado inmune al daño durante 2,5 segundos. Luego purificará el área alrededor del héroe e infligirá 200, 300, 400, 100% de poder de ataque adicional, 70% de poder de habilidad de daño mágico a los enemigos cercanos. Mientras lanza esta habilidad, Guyer puede moverse pero no puede atacar ni lanzar otras habilidades. Después de todo, el juego es diferente a la realidad. En realidad, este movimiento formará una barrera de luz estelar alrededor de Ai Wei y convocará cientos de espadas de chispas para atacar, lo cual es extremadamente poderoso. Ai Wei miró hacia el profundo pozo que había debajo en el cielo. El efecto más importante de este momento del Santo Juicio es tener un escudo que es inmune a todo daño, seguido del daño. Con la defensa monstruosa de Kaido y Big Mom, no deberían morir con un solo movimiento. Aliento caliente. Efectivamente, una enorme columna de fuego apareció repentinamente desde el pozo profundo y se dirigió directamente hacia Ai Wei. Ai Wei esquivó fácilmente la columna de fuego mientras estaba en el aire. Pronto, un dragón verde salió volando del pozo y se elevó hacia el cielo. Big Mom lo siguió de cerca, parándose sobre Prometheus y volando desde el pozo en el aire. Estos dos tipos son realmente duros. En el anime, ambos cayeron en la cámara de magma debajo de Wanokuni y luego desaparecieron en la erupción del volcán submarino. Si no hubieran caído en la cámara de magma, podrían haber sido derrotados. Sin embargo, aunque estos dos monstruos todavía pueden moverse, no están en buenas condiciones y parecen extremadamente miserables. Caído en forma de dragón azul tiene heridas claramente visibles en todo el cuerpo debido a su mayor tamaño. Muchas heridas todavía sangran con sangre y hay sangre en la cabeza y la boca del dragón. La tía lo vio de forma más intuitiva. La sangre sangraba de su frente, provocando rastros de sangre en la mitad de su rostro. La ropa de su cuerpo también estaba llena de agujeros, y cada agujero representaba una herida. TSK. Ustedes tienen mucha carne. Aún pueden levantarse. Dijo Ai Wei, niño. Eres la primera persona que me inflige heridas en tantos años. De hecho, eres tan fuerte que da miedo. Debemos matarte aquí. Kaido miró a Aiwei y dijo, Chico. No esperaba que ni siquiera Bai pudiera lastimarte, pero no deberías poder usar movimientos así sin restricciones. Bigmon parecía extremadamente espantoso y aterrador debido a la sangre en su rostro. Bigmon tiene razón, el movimiento de Aiwei no se puede utilizar sin restricciones y tiene un costo, ya que consume mucha energía y energía almacenada en el cuerpo. Esto es normal. Si se puede utilizar sin restricciones, Ai Wei será verdaderamente invencible. Puede ingresar directamente a Mariejo y si cultivar el gobierno mundial solo. El momento del santo juicio solo se usa una vez por batalla, pero se puede usar nuevamente siempre que se restablezca el espíritu y la energía. La meditación de Wu Kendo puede acelerar la recuperación del espíritu y la energía. Si se le dan diez minutos para meditar, puede volver a utilizar esta técnica. Ai Wei no utilizó el momento del Santo Juicio como un último movimiento oculto. Fue innecesario. En opinión de Ai Wei, era solo una habilidad defensiva. Zeus. Prometeo. Napoleón. Big Mom levantó el Napoleón que tenía en la mano y llamó a tres Ozmi. Los tres Ozmi entendieron y todos se unieron en la espada de Napoleón. Prometeo sostuvo la punta de la espada en su boca y la parte superior de la espada atravesó a Zeus, formando un anillo de energía. Kaido también se convirtió en una forma mitad animal en este momento, mirando a Aiwei. La forma de mitad bestia de Kaido combina el movimiento rápido y hábil de la forma humana con los diversos ataques naturales de la forma de dragón, así como una defensa y fuerza mejoradas. Es una forma equilibrada que es muy adecuada para el combate, por lo que se suele utilizar en batallas serias. Aiwei vio esta escena y supo que estas dos personas iban a usar toda su fuerza ahora. Sin embargo, Aiwei todavía parecía tranquilo. Ya había probado la fuerza de estos dos cuatro emperadores. Definitivamente podría colgar a cualquiera de ellos uno a uno. Incluso si fuera uno contra dos, no necesariamente perdería. Si incluso quieres irte, no pueden retenerte. La distancia en línea recta entre la isla Limestone y la isla Ulwest es solo unos 10 kilómetros. Si hay un movimiento tan grande aquí, la isla de Oulu lo ha notado desde hace mucho tiempo. En ese momento, también se libraban combates fuera de la ciudad capital, Oulu. Dos dragones voladores daban vueltas y volaban en el cielo, y la batalla fue extremadamente feroz. Uno estaba cubierto de escarcha y el otro en llamas. Este es el general del Imperio Noxiano, uno de los dos muros del Imperio, el comandante de la Primera Legión, el dragón de hielo Shivana. Frente a él está el gran cartel de los piratas de las bestias, una de las tres plagas, Flame Ember. Calamity Jin está siendo reprimido y golpeado. Si no hay apoyo, no pasará mucho tiempo antes de que no pueda escapar de la derrota. Abajo. El ejército de almirantes del imperio, el comandante de los guardias Reiser, Blood Arius contra el cuadro superior de los piratas Bigmon, el líder de los cuatro generales del postre, el segundo hijo de la familia Charlotte, la ministra de harina, Charlotte Katakuri. El vicealmirante del imperio, Tunder Spear shin el comandante de la tercera legión, se enfrentó al cartel de los piratas de las bestias, Yad de Drog, uno de los tres desastres. Y la pelea real de los piratas de las bestias, Sasaki, uno de los Flying Sixth tail Vicealmirante del imperio, comandante de la segunda legión, almirante del imperio Samira, luchando contra uno de los cuatro generales de postre de los piratas Big Mom, la decimocuarta hija de la familia Charlotte, ministra de jugo, Charlotte Smoky. Y la tercera mujer de la familia Charlotte, Ministra Nut, Ghost Lady Charlotte Armand. El vicealmirante imperial, excomandante de la Cuarta Legión, ahora comandante de la vanguardia de la guarnición de Reiser, comandante de la compañía de caballería, Rajek Ninkle, luchando contra el gran cartel de los piratas de las bestias, una de las tres plagas. Plaga King. Y los piratas de las bestias realmente pelean, Peggy Wan, uno de los seis hermanos voladores. El vicealmirante del Imperio, el comandante del Cuerpo de Guardias, directamente bajo el comandante en jefe imperial, el comandante adjunto de la Rosa Negra, Talon Shadow Wolf de Blade, luchando contra el ministro de dulces de los piratas Big Mom, el el hijo mayor de la familia Charlotte, Charlotte Prospero. Y el tercer hijo de la familia Charlotte, la ministra Vean, Charlotte Dazú. Y la verdadera pelea de los piratas de las bestias, Runty, uno de los seis niños voladores. Coronel Imperial, cuadro del cuerpo de guardias, Hinx contra piratas de las bestias, María Negra, uno de los seis hermanos voladores, y la ministra de mantequilla de los piratas Big Mom, la hija número 18, Charlotte Garrett, y la sexta hija de la familia Charlotte, Charlotte Custard. Vigésima quinta hija, Charlotte Mabel, almirante imperial, alcalde de Piltover, director del Instituto de Investigación de Piltover, futuro soldado Jace. Contra Charlotte Cracker, la ministra de Galletas de los Piratas Big Mom, el décimo hijo de la familia Charlotte y uno de los cuatro generales del postre. La vicealmirante del Imperio, comandante Black Rose Ambu, Blood Rose Katarina, luchando contra los Piratas de las Bestias, una de las seis células voladoras, Fozzu. Y los combatientes del grupo pirata Big Mom, Barón Eggman y Bokumu Sri Lanka. El nuevo viceministro de finanzas del imperio, el nuevo alcalde de Za'un, el emperador dorado Gilder Texolo versus el ministro de panificación de los piratas Big Mom, el cuarto hijo de la familia Charlotte, Charlotte Owen y los combatientes de los piratas de Big Mom, el cobrador de deudas Bobin. Vicealmirante del Imperio, comandante de la Séptima Legión, Rey Simio Carlton contra la ministra de Explosivos de los Piratas de Big Mom, Charlotte Snag, el vigésimo quinto hijo de la familia Charlotte y uno de los cuatro generales del postre el vicealmirante del imperio, comandante de la octava legión, el gran espadachín Hamilton, se enfrentó a la ministra de helados de los piratas Big Mom, Charlotte Moscato, el decimosexto hijo de la familia Charlotte, y los tres piratas de las bestias. Vicealmirante del imperio, comandante de la novena legión Fisbone Malen. Del lado del imperio Noxus, casi todos luchaban contra varios enemigos uno a la vez. Algunos de ellos todavía podían manejarlo, pero otros obviamente eran incapaces de derrotar al oponente de cuatro manos con solo dos puños. La pelea fue muy difícil. Entre ellos, el comandante de la séptima legión Apekin Carlton, el comandante de la octava legión Gran Espadachina Milton, el comandante de la novena legión Fishbone Mullen y el comandante de la decimosexta legión han estado en los últimos cinco años. Un hombre fuerte reclutado por el Imperio Noxus. Carlton, el gran rey simio de la Séptima Legión, es un poderoso mercenario que vive en el Nuevo Mundo. A menudo protege barcos mercantes o participa como mercenario en guerras de otros países. A veces también caza piratas para ganar recompensas. Carlton es una fruta del Diablo Zoan, una especie antigua y un usuario de forma de simio gigante. Es bueno empuñando una barra de hierro y es extremadamente poderoso. Su récord más destacado es que una vez mató a un pirata feroz con una recompensa de 630 millones de belly. Y también derrotó a Greenpecker, el décimo pilar de segunda generación de la Armada de los ocho tesoros del País de las Flores. En ese momento, Carlton no estaba en desventaja contra Charlotte Snag, una de las estrellas de los piratas Big Mom. El comandante de la octava legión, el gran espadachín Hamilton, es un espadachín que empuña una espada pesada. Una vez fue el capitán de los piratas del Gran Espadachín. Fue derrotado y sometido por Ai y se convirtió en el comandante del ejército del Imperio. El comandante de la novena legión, Fistbone Muyen, es un maestro en habilidades físicas. Lleva un par de tigres en sus manos y puede noquear a Sea Kings con un solo golpe. Aunque los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom trajeron una gran cantidad de cuadros, el Imperio Noxus no era vegetariano. Esto fue incluso cuando Jericho Eswain, el segundo al mando y jefe de personal del imperio Noxus, no participó en la batalla. Si Eswain estuviera aquí, me temo que la situación para los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom sería aún más difícil y la derrota sería inevitable. Entonces, ¿a dónde fue Eswain, el segundo al mando del imperio? Isla Roca Gris. Kaido, que estaba en forma de mitad bestia. Tomó la iniciativa en el ataque, sosteniendo la maza a Chihye y lanzó una vara de energía púrpura hacia Ai Wei a gran velocidad. Esta es la versión mejorada del ataque de largo alcance de Kaido, King Kong Disprosium y Min Disprosium. Al ver esto, Ai Wei inmediatamente agitó una energía de espada en forma de media luna para encontrarse con la energía de la varilla. El ataque de largo alcance de Kaido fue cortado instantáneamente por la energía de espada de Ai Wei. Pero este es solo el movimiento de Kaido para cubrir su proximidad. Justo cuando la energía de la espada estaba aplastando la energía del palo, Kaido ya había disparado, sosteniendo la maza con ambas manos, envolviendo el Aki del Conquistador y golpeando ferozmente a Wei. rugido trueno 8 trigramas. Al ver esto, Aiwei envolvió la espada en su mano alrededor del Aki de Conqueror y enfrentó el ataque de Kaido, Auge. Los ataques de ambos lados chocaron, provocando una gran explosión. Las ondas de energía generadas por la colisión se extendieron rápidamente en todas direcciones y vientos violentos rugieron en la isla de Roca Gris. Justo cuando Ai Wei y Kaido chocaron, Big Mom también hizo un movimiento. Cañón ligero. La espada en la mano de Big Mom combinó tres ozmei. Big Mom agitó la espada e inmediatamente disparó un rayo láser de alta densidad. En el anime, el movimiento de Big Mom mató accidentalmente a Runty en las seis celdas voladoras en un instante y penetró fácilmente el cuerpo de dinosaurio de Runty. El láser se disparó hacia Ai pero en ese momento, apareció una garra del diablo compuesta de energía de color rojo oscuro e interceptó el láser. El láser golpeó la garra del diablo rojo oscuro y explotó de inmediato. OMS. Gritó Big Mom. En ese momento, un enorme globo ocular de color rojo sangre apareció en el cielo. El globo ocular malvado se giró dos veces y miró a Big Mom. Un rayo de luz rojo oscuro salió inmediatamente del globo ocular. Al ver esto, Big Mom volvió a agitar la espada en su mano, enviando un láser para encontrarse con el rayo rojo oscuro. Auge. Los dos rayos chocaron y explotaron, formando una onda de energía de color rojo púrpura. Big Mom volvió a blandir la espada y lanzó un rayo láser al globo ocular en el aire. Los globos oculares inmediatamente estallaron con un brillo rojo oscuro, formando docenas de cuervos con olor a negro que corrieron hacia Big Mom. Big Mom fue tomado por sorpresa e inmediatamente fue cubierto por cuervos, que picotearon a Big Mom locamente. Estos cuervos no pueden causar daño al cuerpo de Big Mom, pero picotean los fragmentos del alma de Big Mom. El Big Mom del usuario de la fruta del alma en realidad está siendo picoteado por un grupo de cuervos. Vete. Prometeo. Gritó Big Mom. Sí, mamá. Prometeos inmediatamente cubrió el cuerpo de Big Mom con llamas. Estos cuervos desaparecieron inmediatamente después de tocar las llamas, pero las almas que recogieron volaron rápidamente en una dirección. En algún momento, apareció una figura en el cielo. Esta figura vestía una túnica negra, con un par de enormes alas negras detrás de él y una garra del diablo translúcida de color rojo oscuro en su mano izquierda. Jefe de Estado Mayor del Imperio Noxus, mano del diablo Jericho swain Cuando Kaido y Big Mom vieron aparecer a Swain, sus expresiones de repente se volvieron feas. Después de luchar contra Ai Wei durante tantas rondas, sabían que la fuerza de Ai Wei definitivamente no era más débil que la de cualquiera de ellos, e incluso podría ser más fuerte. No conocen la fuerza de Swain, pero como es el segundo al mando del Imperio Noxus, debe ser fuerte. En este caso, simplemente no era realista para ellos resolver rápidamente a Ai De hecho, Swain siempre ha estado en Grey Rock Island. La razón por la que no había salido antes fue porque Ai quería probar la fuerza de los dos cuatro emperadores juntos y tener una idea aproximada de su propia fuerza. Tal como esperaba Ai su fuerza ha superado a Kaido o Big Mom. En una pelea uno a uno, definitivamente puede derrotar a cualquiera de ellos. Incluso si es uno contra dos, estas dos personas no pueden derrotar a Ai Wei. Kaido y Ai Wei se separaron después de una pelea. Kaido miró a Ai Wei y dijo, Aiwei, ¿por qué no lo dejamos pasar? Ya conocemos tu fuerza y tú tienes nuestro reconocimiento. Volvamos a nuestro propio territorio ahora. Seguimos siendo aliados. La aparición de Suain hizo que Kaido quisiera renunciar. Como no pudo derrotar a Ai Wei, no había necesidad de seguir luchando. Ai Wei se alegró cuando escuchó esto. Kaido, el majestuoso emperador marino del Nuevo Mundo, la criatura más fuerte del mundo y considerado por el mundo como el más fuerte en una pelea uno a uno, en realidad se rindió. Big Mom escuchó esto y también dijo: Ai Wei, nuestra alianza anterior todavía cuenta, podemos discutir la fecha de la boda. HMPH. Si dices que no pelearás, no pelearás. ¿Somos nosotros, el imperio Noxus, tan fáciles de intimidar? Ai Wei se burló, niño. ¿De verdad crees que agregar a Suain puede mantenernos? Hemos estado atravesando el mar durante tantos años, ¿crees que esto es todo lo que tenemos? Simplemente no queremos perder ambos lados. Después de todo, el mundo el gobierno aún no ha retirado sus tropas. Kaido vio que Ai Wei no quería darse por vencido, así que dijo con frialdad. Ya que te atreves a codiciar el imperio, entonces túmbate en el suelo y habla con nosotros. Dijo Ai Wei. ¿Cómo pudo Ai Wei dejar ir a estos dos tipos tan fácilmente? Tenía que derrotarlos y hacerles saber cómo respetarlo. Niño. No seas tan arrogante. El cañón caído se disparó y corrió hacia Ai Wei. Bigmon también levantó la espada que tenía en la mano y dijo. Hemos gobernado este mar durante décadas. Existíamos cuando todavía bebías leche. ¿Quién te crees que eres? Eswain inmediatamente voló frente a Big Mom y dijo, Big Mom. Tu oponente soy yo. Diputado, usted es digno de detenerme. Dijo Big Mom. Entonces ven y sé testigo del poder de Noxus. Dijo Eswain, abriendo los brazos. La batalla en Grey Rock Island comienza de nuevo. Ai Wei lucha contra Kaido y Eswain lucha contra Big Mom. Después de cambiar de uno contra dos a uno contra uno, la aterradora fuerza de Ai Wei se reveló de inmediato. Después de todo, cuando uno contra dos, debes protegerte contra el ataque sorpresa de Kaido o Big Mom, por lo que no puedes concentrarte en absoluto. Aiwei y Kaido pelean salvajemente. Cada pelea es una batalla de fuerza, velocidad, habilidad y aquí. Cuando las armas de ambos bandos están peleando, Kaido también lanzará ataques de aliento cálido o de cuchillas de viento de vez en cuando. Sin embargo, estos métodos no pueden ayudar a Ai Wei en absoluto y Kaido no puede escapar del destino de ser reprimido. Después de luchar durante más de 10 movimientos, Ai Wei finalmente encontró una oportunidad. Agitó sus seis alas y su cuerpo, pareció convertirse en una luz dorada. Las dos espadas atravesaron el cuerpo de Kaido en un instante. Uf. Una herida en forma de X apareció instantáneamente en el pecho de Kaido y la sangre brotó. Armamenta emisión junto con el daño real causado por un Jukendo, la explosiva habilidad con la espada de Yasuo y la herencia del Justice Star Spirit, sería extraño si esta espada no pudiera romper la defensa de Kaido. Auge. No solo se cortó la herida, sino que la llama dorada del juicio provocada por el ataque estalló en la herida y una gran bola de fuego explotó. No importa cuán musculoso sea Kaido, no puede resistir un doble ataque así, y la herida se expande y se desgarra nuevamente. Cuando la luz del fuego desapareció, una enorme lágrima en forma de X apareció en el pecho de Kaido. La herida estaba chamuscada y la sangre brotaba locamente. Kaido. Big Mom, que estaba luchando contra Swain, se sorprendió al ver esto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pelearon y Kaido había resultado gravemente dañado? No te distraigas, ahora es tu turno. Eswain levantó la mano y saludó, y una enorme garra demoníaca compuesta de energía de color rojo oscuro agarró a Big Mom. Big Mom rápidamente blandió la espada de luz y cortó con un enorme láser púrpura hacia la garra del demonio entrante. Auge. El corte láser choca con la garra del diablo y explota inmediatamente. Anciana, no necesito que te preocupes. Soy Kaido de las bestias. Dijo Kaido, cubriendo la herida en su pecho. HMPH. Maldita sea. Kaido, si pierdes, te avergonzarás de la especie de bestia fantasma de fruta de pez que te di. Big Mom sonrió al ver esto. Es hora de ponerse seria, anciana, ni siquiera puedes derrotar al ayudante de este mocoso. Dijo Kaido. Aún deberías preocuparte si este niño te matará. Dijo Big Mom. Dicho esto, Big Mom levantó la espada sobre su cabeza con ambas manos. Madre visita el cañón. Tres mil millas. Ah. Sonaron oleadas de aullidos horribles, una energía azul cielo estalló en el enorme cuerpo de Big Mom y las habilidades de Zeus, Prometeo y Napoleón se concentraron inmediatamente en la parte superior del sable de luz. Apareció una mujer gigante con un cuerpo enorme hecho puramente de energía. Esta mujer tenía el pelo largo y dorado, un rostro feroz y un par de garras afiladas, como un fantasma. Cuando apareció el fantasma, inmediatamente corrió hacia Swain, agarrando a Swain frenéticamente con sus afiladas garras. Cuando Swain vio esto, extendió sus enormes alas negras detrás de él y innumerables cuervos aparecieron detrás de él. Al mismo tiempo, volutas de aire negro comenzaron a emitir de su cuerpo. El diablo asciende. Ai no está preocupada por Swain. Incluso si la fuerza de Swain no puede derrotar a Big Mom, definitivamente no será mucho peor que Big Mom. Aunque Kaido sufrió graves daños por parte de Ai Wei, es un monstruo por derecho propio. Junto con la franqueza y la capacidad de recuperación del usuario de Zoan Fruit, aún puede mantener su efectividad en el combate, niño. Aparte de Oden, eres el segundo tipo que me inflige tales heridas, incluso más cruel que Oden. Pero esto no puede derrotarme. Kaido, que estaba de pie en el suelo, miró a Ai Wei en el aire. Retiró la pierna derecha, dobló ligeramente las piernas, se inclinó y bajó los hombros, sosteniendo la maza con ambas manos, abrió mucho los ojos y estalló un aura poderosa. El suelo rocoso sobre el que estaba caído se derrumbó instantáneamente, un rayo negro-púrpura rápidamente llenó el aire y serpientes eléctricas bailaron salvajemente sobre la maza. Soy el comandante en jefe del Imperio Noxus, no me compares con alguien como Oden. Al ver esto en el cielo, Ai Wei supo que Kaido estaba a punto de usar su último movimiento. Las espadas dobles de alas plateadas que tenía en las manos estaban cruzadas sobre su pecho, y las espadas encendieron furiosas llamas doradas del juicio. Las llamas doradas reflejaron el rostro de Ai Wei como un dios. En este momento, el fantasma del Sunritrue Dragon también apareció y se rodeó. Un trueno negro púrpura apareció en las espadas dobles ardiendo con llamas doradas. Aparentemente, Ai Wei enredó el Aki del Conquistador en las espadas dobles. Estallido. Kaido desapareció instantáneamente. Las pupilas de Ai Wei se encogieron repentinamente, esta velocidad era demasiado rápida. Cuando Kaido reapareció, saltó frente a Ai Wei, con varios rayos púrpuras extremadamente gruesos detrás de él. La maza envuelta con el Aki del Conquistador en su mano, golpeó duramente a Ai Wei con los aterradores rayos púrpuras. Grano 8 trigramas. Corte divino de la espada celestial. El verdadero dragón del día y la noche que rodeaba a Ai Wei se hundió instantáneamente en el cuerpo de Ai Wei. La sombra del dragón apareció en las manos y brazos de Ai Wei, y luego Ai Wei cortó directamente. Cuando... Las armas de ambos bandos chocaron y estallaron densos truenos y relámpagos de color negro-púrpura. Esta fue la competencia del Aki del Conquistador. Desde la distancia, parece como si dos meteoros, uno violeta y otro dorado, estuvieran chocando, produciendo una gran cantidad de truenos y relámpagos de color negro-púrpura. En el cielo, nubes oscuras surgieron salvajemente y una gran cantidad de truenos cayeron de las nubes oscuras. Las olas de las nubes separaron un barranco extremadamente largo con las dos personas como centro. Dawei de Tundereig Trigrams, el movimiento más fuerte de Kaido en la forma media bestia, es la técnica de fortalecimiento superior de Tundere Y Trigrams. El Aki de Conqueror condensado en Ultimate se balancea como una explosión nuclear. Cuando golpee al oponente, generará una enorme nube en forma de hongo. Ai rara vez nombra sus movimientos, pero los movimientos con nombre definitivamente no son simples. Aunque el nombre de este movimiento, de Divine Slash, no parece muy bueno, es extremadamente poderoso. Combina el poder de Batán, el verdadero dragón del sol, el poder de la herencia del espíritu estelar justo y el poder de la habilidad con la espada Wuji. Se puede decir que este es un movimiento que combina todo el poder heredado actual y las habilidades de corte de Ai Wei. Auge. La energía de los dos ataques chocó y finalmente explotó, creando una violenta explosión. El fuego llenó el cielo, los truenos brillaron y todo el mar tembló, provocando enormes olas. La onda de choque circular generada por la explosión se extendió por decenas de millas, e incluso las nubes oscuras divididas en el cielo se hicieron anicos y el sol brilló directamente hacia abajo. Pronto, una figura salió disparada del fuego y el humo de la explosión y aterrizó con fuerza en el suelo de Grey Rock Island. Auge. Con un fuerte ruido, el suelo de la isla de piedra caliza tembló y una gran cantidad de rocas cayeron de los picos de la isla de piedra caliza. Un gran cráter con forma humana apareció en el suelo destrozado y el suelo rocoso circundante estaba cubierto de grietas como telarañas. En este momento, la explosión de fuego y humo en el cielo también encontró un fuerte viento que se llevó las llamas y el humo. Vi a un apuesto joven de cabello blanco, vestido con un traje negro y seis alas doradas brillando detrás de él, flotando en el cielo. En el agujero de nubes oscuras destrozadas en el cielo, el sol brillaba sobre el joven de seis alas, haciéndolo parecer aún más un dios que descendía del cielo, y no pudo evitar adorarlo. Este apuesto joven con seis alas es Ai Wei. Dado que Ai Wei está bien en el cielo, es obvio que fue Kaido quien cayó al suelo. En esta batalla, Kaido volvió a perder. Ai Wei dijo que puede derrotar a Kaido o Big Mom. Su fuerza actual es superior a la de los cuatro emperadores. Ai Wei voló más bajo, miró a Kaido que yacía en el pozo y se burló. HMPH. La criatura más fuerte del mundo. La más fuerte en una pelea uno a uno. Es hora de cambiar de dueño. En ese momento, Kaido yacía en el pozo en un estado extremadamente miserable. Uno de los cuernos de su cabeza había sido cortado por la mitad y la herida en forma de X en su pecho sangraba. El rostro de Kaido se volvió extremadamente sombrío cuando escuchó las palabras de Ai Wei. Big Mom, que estaba luchando contra Swain, gritó. Oye! Kaido. Esto no va a funcionar. ¡Qué vergüenza! Big Mom también está ansiosa. Si Kaido pierde, será su turno. Auge. Después de que Big Mom terminó de hablar, una gigantesca columna de fuego surgió del pozo y se dirigió directamente hacia Aiwei en el aire. Ai Wei cortó con su espada, dividiendo directamente la columna de fuego gigante en dos. Chico, te subestimé, pero aún no ha terminado. Kaido habló y se transformó nuevamente en un dragón azul y voló alto hacia el cielo. Mientras volaba en el aire, una gran cantidad de llamas brotó de su boca, pero no fue escupida, sino que se precipitó hacia el cuerpo a lo largo de la boca del dragón. Círculos de llamas comenzaron a cubrir el cuerpo de más de 500 metros de largo de Kaido, y su cuerpo comenzó a ponerse rojo rápidamente. Al mismo tiempo, Ai Wei podía sentir claramente que la temperatura circundante comenzaba a aumentar. Cuando Kaido alcanzó la gran altitud, todo el enorme cuerpo del dragón se había vuelto rojo, ardiendo con llamas carmesí, y la superficie parecía estar cubierta con una capa de magma. Cuando la cola de Kaido tocó el pilar superior del pico de piedra más alto de la isla de piedra caliza, el pilar de piedra superior se derritió instantáneamente en magma. Esto muestra que tan alta es la temperatura del cuerpo de Kaido. Ai Wei entrecerró ligeramente los ojos cuando vio esto. Esta es la antorcha del dragón de fuego. Parece que Kaido está a punto de usar su movimiento más fuerte. Sin embargo, Ai Wei no tuvo miedo. Vio a Ai Wei extender sus seis alas, y las alas ardieron instantáneamente con llamas doradas puras. La sombra del verdadero dragón del día y el sol apareció de nuevo, rodeándolo, y las espadas dobles de la justicia también ardieron con llamas doradas. No solo eso, el cuerpo de Ai Wei estaba lleno de gas transparente y su cabello blanco se erizaba. Justo cuando Kaido estaba a punto de usar su movimiento más poderoso, Shoryu. Flame Egg Trigrams, se produjo un cambio repentino. Zumbido. Se escuchó un zumbido y un poderoso impulso recorrió toda la isla Grey Rock. Kaido, Ai Big Mom y -Ain se sintieron intimidados por este impulso. Aquí del conquistador. Las cuatro personas que estaban peleando inmediatamente miraron hacia el oeste, donde se liberó el impulso. Vi a la fuerza roja de los piratas pelirrojos dirigiéndose hacia aquí en el mar cerca de la isla de piedra caliza. Shanks pelirrojo está aquí. En realidad, solo el pelirrojo Shanks, el único entre los cuatro emperadores que no ha comido fruta del diablo, tiene un aquí de conquistador tan poderoso. En la impresión de Ai Wei, el Aki del Conquistador de Shanks es actualmente el más avanzado en el mundo de One Piece, un verdadero señor supremo tanto en mente como en cuerpo. Con solo aumentar su impulso, Aki puede liberarse en todas direcciones. Se puede decir que siempre está en estado de control. Aki del conquistador en estado activado. El simple hecho de soltar el Aki del Conquistador en el mar cerca de Wanokuni ahuyentó al toro verde del almirante de la marina. Cuando los cuatro vieron venir el pelo rojo, se detuvieron inmediatamente. Un ser así ha interferido en la batalla y nadie puede ignorarlo. Las expresiones de Kaido y Big Mom se volvieron aún más feas. Creían que el pelo rojo probablemente ayudaría a Ai Wei. Después de todo, habían venido al Imperio Noxus para ayudar, e incluso fueron a Tierra Santa Mariejois para detener la guerra sin importar el peligro. Pensaron que, al igual que Barba Blanca, estarían con Ai Wei. Wei tiene amistad. Al principio, la situación de su lado no era optimista. Si se añadiera pelo rojo a la mezcla, sería un gran problema. Ai no sabe lo que Red Air está pensando por el momento. No tiene amistad con Red Air. Incluso se puede decir que si no fuera por este conflicto con el gobierno mundial, ninguna de las partes habría tenido ningún contacto entre sí. Desde el anime, el pelirrojo parece ser un personaje decente, la guía del protagonista Luffy. Sin embargo, la rectitud y el villano son relativos. Desde la perspectiva de Lucy, el personaje pelirrojo es un personaje decente. Pero Ibei no es Lucy y el Imperio Noxus no son los piratas de sombrero de paja. Quién sabe qué impresión habría tenido el Imperio Noxiano en los ojos pelirrojos. La fuerza roja de Red Air Pirates se detuvo en la costa oeste de Grey Rock Island, y Shanks fue solo a Grey Rock Island. Después de que Shanks obtuvo la respuesta de los cinco ancianos, se apresuró a regresar al Imperio Noxus sin detenerse. Sin embargo, después de acercarse a las aguas del Imperio Noxus, sintieron el sonido de la lucha, por lo que inmediatamente ingresaron a las aguas imperiales y navegaron hacia la isla Roca Gris. No esperaba que los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom, que originalmente eran aliados invitados por el Imperio Noxus para ayudar, en realidad tuvieran una guerra con Noxus. Chicos. ¿Alguien puede decirme qué pasó? Preguntó Shanks. HMPH. Ahora tienes que preguntarles a estos dos. Los invité a que me ayudaran, pero no esperaba que llevaran al lobo a la casa. Estos dos unieron fuerzas para deshacerse de mí y apoderarse del territorio y la riqueza de Noxus. Ahí Wei lo miró. Kaido y Big Mom se burlaron. Invítanos a ayudar, por supuesto que tenemos que recibir beneficios. Kaido Kaido. Kaido, parece que no solo eres insensible, sino también insensible. De hecho, puedes decir esas cosas con confianza, se burló Ai Wei. Shanks ya entendió lo que estaba pasando a través de estas pocas frases. Era obvio que Kaido y Big Mon codiciaban la riqueza y el territorio de Noxus, por lo que estalló esta guerra. Pelo Rojo, nuestro imperio les debe un favor con respecto al gobierno mundial. Ustedes, piratas del Pelo Rojo, no necesitan intervenir en este asunto. Tengo que hacerles entender que el imperio es inviolable. Dijo Ai Wei. El pelirrojo quedó atónito cuando escuchó esto. Miró las heridas de Kaido y Big Mom, y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Cuando los dos cuatro emperadores unen fuerzas, parece que Noxus todavía tiene la ventaja. Ai Wei es muy poderoso y Esu Ain puede competir con Big Mom. No es de extrañar que Noxus sea tan fuerte y abocete al gobierno mundial como loco. ¿Es esta la confianza que necesita? Aiwoe, después de todo vinimos a ayudarte, asustando al gobierno mundial para que no lanzara una guerra contra Noxus. Tú mismo dijiste que era un favor. Ahora bien, este asunto no es culpa nuestra. Los favores son mutuamente excluyentes. ¿Cómo? Bigmond dijo en voz alta. Aunque Kaido no fue derrotado, la situación no pintaba bien. Big Mom no se atrevió a arriesgarse, así que volvió a hablar en voz baja. Ai Wei miró al pelirrojo después de escuchar esto, y luego miró a los avergonzados Kaido y Big Mom. De hecho, si el pelo rojo no aparece, no tiene intención de matar a Kaido y Big Mom. De hecho, estos dos no son amigos del imperio, pero también son enemigos del mayor enemigo del imperio, el gobierno mundial. Dado que él es el enemigo de su enemigo, es útil retenerlo. Al menos el gobierno mundial lo ha detenido porque Ai Wei convocó a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom. Creo que después de ver la fuerza de Noxus, estas dos personas definitivamente no se atreverán a perseguir el imperio Noxus nuevamente, a menos que estén seguros de que su propia fuerza puede aplastar a Ai Wei. Sin embargo, si Ai Wei se atreve a codiciar el imperio y actuar, es imposible que Ai Wei deje ir a estos dos tipos tan fácilmente. Tiene que pagar el precio. Puedes renunciar a esto si quieres. Escuché que ustedes dos tienen un texto histórico rojo. Dijo Ai Wei. Kaido y Big Mom se miraron fijamente después de escuchar esto. No te pongas nervioso, no necesito los dos cuerpos principales del texto histórico, solo déjame calcarlo. Ai continuó. El texto histórico rojo es el texto histórico de la señal de tráfico. Se dice que según las descripciones de estos cuatro textos históricos, se puede dibujar un mapa marino que conduzca a la isla final de Raztel, obtener el gran tesoro secreto Onepiece y convertirse en el rey pirata. Aunque Ai Wei no sabe cuál es el gran tesoro secreto, siempre es útil conservarlo. Después de todo, esto es lo que persiguen todos los piratas de este mundo. Kaido y Big Mom se sintieron aliviados cuando escucharon que Ai Wei solo quería frotar una copia del texto histórico. No importa, además de los calcos del texto histórico rojo, cada persona recibirá otros mil millones de beli para darme el imperio Noxus. Escuché que la isla Cuyan es el territorio de tus piratas de las bestias y debe ser entregada a mí. Y tú el grupo pirata Big Mom Isla Esquitia, también debe ser entregado a mí, el Imperio Noxus. Ahora que Noxus es el vencedor, naturalmente tendrá que ceder territorio y pagar una compensación, para que estas dos personas conozcan el dolor. La isla Culan es rica en recursos minerales y también tiene petróleo. Aunque los piratas de las bestias no tienen mucha demanda de petróleo, el Imperio Noxus sí. La isla Esquitia es una isla con tierra fértil extremadamente adecuada para el cultivo de alimentos. La isla tiene una gran superficie, que es lo que necesita el imperio. Ya sean los piratas de las bestias o los piratas de Big Mom, es natural que no solo tengan territorios como Uanokunyo Tai Totaland Kingdom, sino que también tengan muchos territorios e islas bajo su control. Al igual que la isla de los hombres pez, solía ser la bandera de Barba Blanca, pero luego fue la bandera de los piratas Big Mom. En consecuencia, The Fishman Island debe pagar 10 toneladas de bocadillos a Big Mom cada mes, lo que equivale a tarifas de protección. Si la isla de los hombres pez no estuviera ahora cubierta por los piratas de barba blanca, Iwe ya habría tomado medidas y habría puesto la isla de los hombres pez bajo la bandera del imperio Noxus. Después de todo, la isla de los hombres pez está en el fondo del mar y definitivamente hay suficientes tesoros. La clave es que Iwe siempre ha querido formar un ejército de hombres pez. La isla Kulan y la isla Setia son diferentes de la isla de Fishmen. Estas dos islas están completamente controladas por los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Tanto los minerales como los alimentos les pertenecen, más que un tributo. El imperio tiene una gran población, especialmente la cantidad de soldados, todos ellos hombres fuertes y robustos. El consumo de alimentos es bastante alarmante. La producción y el suministro de alimentos del propio imperio son bastante escasos y los alimentos deben comprarse en otros lugares. La carne no está mal. Debido a que el imperio está cerca de la ruta Calm Bell del Nuevo Mundo, hay muchos Sea Kings, y el departamento de Logística tiene un departamento dedicado a la caza de Sea Kings y bestias marinas, así como a la pesca y la caza. Fanatic novelas ligeras, tu canal. Kaido y Big Mom se sintieron descontentos cuando escucharon que además del texto histórico, también querían ceder tierras y pagar una compensación. La clave es que lo que querían era una isla que fuera muy importante para ambos. ¡Oye! Chico, no seas codicioso. Podemos darte una copia del texto histórico, pero el dinero y el territorio son imposibles. Caído rechazó directamente la propuesta de Ai Wei. Ai Wei, te ayudamos a derrotar al gobierno mundial y a la marina. Esto es un favor. Tú, Noxus, no tienes nada que perder ahora. Sería demasiado para el león abrir la boca. Dijo Big Mom. No me des ninguna amistad ya que codicias la riqueza y el territorio del imperio y quieres unir fuerzas para matarme, ¿dónde está la amistad? Tú mismo lo dijiste. ¿Sois piratas? ¿Qué tipo de amistad moral deberíais tener? ¿Con piratas? ¿No estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, lucha. Dijo Ai directamente. Niño. ¿De verdad crees que esta es la única forma en que hemos gobernado este mar durante tantos años? Dijo Kaido con una cara sombría. Durante décadas, Kaido ha sido el único que robó a otro su parte. ¿Quién se atreve a robarle? HMPH. Está bien. Entonces déjame probar tus métodos y matarte. No solo la isla Kulan regresará al imperio, sino que incluso Uanokuni también regresará al imperio. Aiwei se burló. Siguiente, siguiente. Caído sostuvo con fuerza la maza de asaí y las articulaciones de sus dedos emitieron un sonido nítido, lo que mostró lo enojado que estaba Caído en ese momento. Si no fuera por las preocupaciones sobre los piratas pelirrojos, Caído ya habría tomado medidas en este momento. El pelirrojo ahora ha visto la tiranía del Imperio Noxus. De hecho, obligó a los dos cuatro emperadores a ceder territorio y pagar una compensación. No es de extrañar que incluso el gobierno mundial se atreviera a ofenderlo. Pero así es, si ni siquiera le tienes miedo al gobierno mundial, ¿por qué deberías tenerle miedo a estos dos cuatro emperadores? ¿Qué tal si soy un pacificador y ambas partes dan un paso atrás, dejan de pagar compensaciones y simplemente nos dan el territorio? El pelirrojo parecía adicto a ser un pacificador y una vez más habló para reconciliar los conflictos entre las dos partes. Pero era obvio que el pelirrojo quería a Iwei, y esos dos territorios eran más valiosos que mil millones de bailes. Después de escuchar esto, Ai Wei estaba dispuesto a darle cara al pelirrojo. De hecho, al Imperio no le falta dinero ahora. Después de todo, acaba de adquirir la riqueza del hombre más rico del mundo, Tezolo, y Ai Wei también sabe dónde hay una gran cantidad de oro. Además, Picheng y Zaun han dado al Imperio la riqueza que obtuvo. Ai Wei realmente no desprecia apenas 2.000 millones de Beli. Lo más importante que le falta a su Imperio Noxus en este momento es dinero. Está bien. Te daré esta cara, no hay necesidad de pagar compensación, solo dame el territorio. Ai Wei estuvo de acuerdo. Kaido y Big Mom se miraron, luego miraron a Ai Wei y al pelirrojo. Ahora que la situación era más fuerte que otras, no tenían más remedio que aceptarla, de lo contrario no podrían salir de Noxus. He estado en el nuevo mundo durante tantos años, es solo un territorio, dámelo, no te dañará los músculos ni los huesos. Está bien. Te dimos la tierra. Dijo Big Mom. Kaido también asintió con tristeza. En este caso, lleve a su gente y salga del imperio lo antes posible. Líder Shanks, usted puede ser un testigo. Si estos dos tipos se retratan de sus palabras, no le darán la cara. Unámonos para derrotarlos. Dijo Ai Wei. Por supuesto. Shanks respondió, bufido. Kaido resopló y se transformó nuevamente en un dragón azul, volando hacia la isla Oulu. Big Mom estaba detrás de Thundercloud Zeus comandante, iré y lo vigilaré, dijo Swain. Ir. Ai Wei respondió. Después de que todos se fueron, Ai Wei le dijo al pelirrojo. Gracias, líder Shanks. El imperio recordará su amabilidad. Está bien, es el momento adecuado. Kaik pelirrojo. En este momento en la isla de Oulu. Kaido y Mom llegaron al cielo sobre la isla Oulu, y la situación de la batalla aquí los sorprendió a ambos. El gran letrero de los piratas de las bestias, el primero de los tres desastres, el desastre del fuego, se encontraba en un estado extremadamente miserable en este momento, con una gran parte de su cuerpo congelada, un gran trozo de carne arrancado de su muslo y una marca de garra en su pecho que sangraba. Sin embargo, Shivana, su oponente, no resultó herida en absoluto e incluso tuvo tiempo de ayudar a sus compañeros. Darius Lodaxe del ejército de almirantes del Imperio Noxus luchó con Charlotte Katakuri, la líder de los generales de los piratas Big Mom, y tampoco se quedó atrás. Hay casi más de una docena de cuadros en el Imperio Noxus, pero ninguno de ellos se ha quedado atrás. ¿Qué clase de concepto es este? Esto significa que el Imperio Noxus no solo tiene un poder de combate de vanguardia que puede igualar el poder de los dos cuatro emperadores, sino que incluso sus cuadros aún pueden igualar el poder de los dos cuatro emperadores. Sin mencionar a Ai por ahora, definitivamente es un emperador en fuerza. Aunque Kaido no usó su movimiento más fuerte Rising Dragon Flame y Egg Trigrams, de hecho, el propio Kaido no tenía mucha confianza. Después de todo, los trigramas Greatua de Thundering no se utilizaron. Incluso si no puedo vencer a Ai Wei, Ai todavía tiene movimientos que pueden defenderme de los tiranos en el mar. Los dos muros del Imperio Noxiano eran en realidad más fuertes que los dos tenientes, especialmente Swain, quien no mostró ninguna tendencia a quedarse atrás cuando luchó contra Big Mom. Shivana, el dragón helado, suprimió por completo a Flame Calamity en la reina de los piratas de las bestias. Blood Arius también puede competir con la vicecomandante de los piratas Big Mom, Charlotte Katakuri. Hay más de una docena de cuadros más. De esto se puede ver que la calidad de los cuadros del Imperio Noxus es mayor que la de los dos cuatro emperadores. Si los piratas de las bestias o los piratas de Big Mom se enfrentaran a Noxus solos, todos serían derrotados. Ya sea poder de combate de vanguardia, poder de combate de bajo nivel o soldados, serían derrotados en todos los aspectos, sin ningún suspenso. Esta es todavía una fuerza que solo se ha desarrollado durante cinco años. Si se da suficiente tiempo, todo estará bien. Con la llegada de Kaido y Big Mom, el tumulto en la isla de Oulu se detuvo. Los piratas de las bestias y los piratas Big Mom abandonaron el Imperio Noxus en desgracia. Durante este viaje al Imperio Noxus, debido a su codicia, no solo perdieron la amistad y el favor del poderoso Imperio Noxus, sino que también perdieron las calcas del texto histórico y dos importantes porciones de territorio. Sin embargo, a través de esta lucha juntos, trabajando juntos, los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom definitivamente tendrán una conexión muy estrecha. Ai no tenía intención de atacarlos, aún no era el momento adecuado. Aunque los piratas de las bestias y los piratas Big Mom se fueron, los piratas del pelo rojo, que también eran cuatro emperadores, se quedaron. Los piratas pelirrojos no pueden irse hasta que el gobierno mundial anuncie las últimas noticias y despida a la élite marina reunida y a Shichibukai. Como amigo que ha ayudado mucho al imperio, el imperio naturalmente lo entretendrá con buen vino y carne. El día después de la batalla de Grey Rock Island, el último número del periódico del gobierno mundial se distribuyó al imperio Noxus a través de Newsbird. Ai fumaba un cigarro en la oficina y leía el periódico con interés. El contenido del periódico significa... El gobierno mundial ha descubierto la verdad. Los dragones celestiales Borgia Rodríguez y Borgia Sel no fueron asesinados por Hinx, un cuadro del imperio Noxus. En cambio, fueron asesinados por los nobles dragones celestiales y el mundo que odiaban al mundo. Asesinado por los feroces piratas del gobierno. Los dos piratas son Fire Leon Ralp, que tiene una recompensa de 380 millones de belly, y Debutcher Clarence, que tiene una recompensa de 410 millones de belly. Los dos culpables sacados a la luz por el gobierno mundial eran piratas notorios que habían masacrado a civiles en una ciudad y ambos habían matado a nobles en el reino. Lo que el gobierno mundial quiere es que el mundo crea en los hechos que ha recopilado, aunque este hecho solo pueda ser creído por la gente común y corriente. El mensaje expresado a lo largo del periódico fue que este asunto no tenía nada que ver con el imperio noxiano. Sin embargo, aunque el gobierno mundial mencionó en el periódico que había perjudicado al Imperio Noxus, en vista de la actitud del Imperio Noxus de faltarle el respeto al gobierno mundial, aún así privó al Imperio Noxus de su estatus de miembro legal y lo clasificó como pirata ilegal. Fuerza. Este último número del periódico también contiene una gran cantidad de nuevas órdenes de recompensas, todas ellas recompensas para funcionarios y superiores del Imperio Noxus. El gran comandante del Imperio Noxus, Withelsbach Iwe, tiene una recompensa de 3.000 millones de beli. El jefe de Estado Mayor del Imperio Noxus, Jericho Eswain, tiene una recompensa de 1.500 millones de beli. General del Imperio Noxus, comandante de la Primera Legión, Shivana, recompensa. 1.200 millones de beli. Almirante Darius del Imperio Noxus, comandante de la guarnición Riser, almirante del ejército Darius, recompensa. 920 millones de Beli. General del Imperio Noxus, alcalde de Piltover, director del Instituto Piltover, Talis Hace, recompensa. 908 millones de Beli. El tesorero del Imperio Noxiano, Goras Glenata, tiene una recompensa de 880 millones, 800 mil, beli. El nuevo viceministro de Finanzas del Imperio Noxus y nuevo alcalde de Zaun, Gilder Techolo, tiene una recompensa de 610 millones de beli. Vicealmirante del Imperio Noxus, comandante de la Tercera Legión, Xin Zhao, recompensa. 600 millones de beli. Vicealmirante del Imperio Noxus, comandante de la Segunda Legión, Samira, recompensa. 600 millones de Belli. Vicealmirante del Imperio, excomandante de la Cuarta Legión, actual comandante de la vanguardia de la guarnición de Reiser, comandante de la compañía de caballería de Klee, recompensa. 550 millones de Belli. El vicealmirante del Imperio, el comandante del cuerpo de guardias directamente bajo el liderazgo del Imperio, el subcomandante de la Rosa Negra, Tirone, recompensa. 500 millones de Baileys. Coronel Imperial, cuadro del Cuerpo de Guardias, Hinks, recompensa. 500 millones de Beli. Cuadro del Departamento de Propaganda Imperial, Serapine, recompensa. 80 millones de Beli. Vicealmirante del Imperio, Comandante Black Rose Blue, Catarina, recompensa. 470 millones de Baileys. Vicealmirante Imperial, Comandante de la Séptima Legión, Carlton, recompensa. 580 millones de Baileys. Vicealmirante Imperial, comandante de la Octava Legión, Hamilton, recompensa. 320 millones de baileys. Vicealmirante del Imperio, comandante de la Novena Legión, Mullen, recompensa. 300 millones de baileys. Vicealmirante Imperial, comandante de la Décima Legión, Jin. Ai Wei miró las órdenes de recompensa una por una y tuvo que decir que la organización CP del Gobierno Mundial era bastante impresionante. Incluso los funcionarios noxianos lo sabían y tenían una evaluación aproximada de su fuerza. La recompensa de Hinx es tan alta, simplemente porque ella es la verdadera asesina de los dragones celestiales. Permítanme mencionar aquí que la razón por la que a Hinx se le dio el rango de coronel fue porque Hinx no podía liderar el ejército. Originalmente, Ibey no tenía intención de otorgarle el rango. Serapine es solo una cantante a los ojos del gobierno mundial y no es una amenaza. El gobierno mundial solo le dio una recompensa porque ella fue el detonante de la disputa entre el Imperio Noxus y el gobierno mundial. En cuanto a la recompensa de Ai Wei, aunque la fuerza de Ai Wei es mayor que la de Kaido y Big Mom, es obvio que cuando se emitió la orden de recompensa, no habían recibido la noticia, por lo que la recompensa fue de solo 3 mil millones de Beli. Ya sabes, ninguno de los cuatro emperadores actuales tiene menos de 4 mil millones de bailes ido de las bestias, con una recompensa de 4.000 millones, 611 millones de Belly. Big Mom Charlotte Lin Lin, con una recompensa de 4.000 millones, 388 millones de Baileys. Shanks Pelirrojo, con una recompensa de 4.048 millones de Belly. Barba Blanca Edward Neugate, con una recompensa de 5.046 millones de Belés. A y no le importa el monto de su recompensa. Después de todo, el gobierno mundial no conoce su fuerza. Es más, Lucy derrotó a Kaido en Wanokuni y mostró la actitud del dios Solnica. Después de hacer tantas cosas maravillosas, la recompensa es de solo 3.000 millones de Beli. Este número del periódico World Government y la orden de recompensa inmediatamente suscitaron una amplia discusión en todo el mundo. Originalmente, todos estaban esperando el estallido de la guerra más grande desde la gran era pirata, pero lo que esperaban era ese final, que inmediatamente decepcionó a algunas personas que temían el caos mundial. Morgans, el presidente de la Agencia de Noticias Económicas Mundial, fue bastante audaz. Poco después de que se anunciara el periódico del gobierno mundial, salió un periódico compilado por el propio Morgans y luego fue entregado a los pájaros de las noticias criados por él para que lo vendieran en todo el mundo. Morgause es uno de los emperadores del inframundo. Al presidente de World Economic News, cuya actividad principal es informarse sobre diversas noticias y luego publicar periódicos, se le llama grandes noticias. En el trabajo original, fue el iniciador de alabar a Lucy como el quinto emperador del mar. Como resultado, después de que Luffy fuera asesinado por Kaido con un palo en Onigashima, los fanáticos apodaron a Luffy Rey Luffy de One Piece. Morgans está muy interesado en las grandes noticias y siempre piensa en cómo dar a conocer al mundo las grandes noticias que tiene delante. Incluso estuvo dispuesto a arriesgar su vida para capturar imágenes para las noticias. Por supuesto, a veces exagera los hechos o incluso inventa noticias basadas en sus propios deseos subjetivos o para llamar la atención de Boruto. Sin embargo, Morgans también tiene como objetivo como periodista no aceptar dinero negro y no tener miedo al poder. El periódico compilado por el propio Morgans también causó gran sensación después de difundirse por todo el mundo, pero también ofendió al gobierno mundial. Los titulares del periódico se describieron detalladamente las razones por las que se suspendió la guerra que iba a estallar. El contenido del periódico decía que el Imperio Noxus unió a los cuatro emperadores y el ejército revolucionario, y también incluía fotografías de los barcos del ejército revolucionario y los cuatro emperadores entrando a las aguas del Imperio Noxus. Fue precisamente porque los cuatro emperadores y el ejército revolucionario estaban estacionados en Noxus que el gobierno mundial tuvo miedo y detuvo la guerra. También inventó una razón para culpar a otros por la matanza de los dragones celestiales. Morgans también informó sobre los dos chivos expiatorios mencionados por el gobierno mundial. En realidad, esos dos chivos expiatorios habían sido capturados por Marine hace mucho tiempo. Aunque la credibilidad del periódico no es alta, este informe tiene imágenes y verdad, lo cual es muy convincente. Por lo tanto, la mayoría de la gente está dispuesta a creer la verdad que informa World Economic News. De lo contrario, ¿cómo podemos explicar que el gobierno mundial convocó a las élites marinas y a los y de todo el mundo con gran fanfarria, solo para detenerse repentinamente sin disparar un solo tiro? Solo puede ser porque el gobierno mundial estaba asustado por la posición del Imperio Noxus, por lo que no se atrevió a iniciar una guerra. El informe de la Agencia de Noticias Económicas Mundial, junto con el informe oficial del gobierno mundial, hicieron que el Imperio Noxus fuera completamente famoso en todo el mundo. Morgans incluso llamó a Iwe el quinto emperador en gobernar el nuevo mundo, y creía que la fuerza general del imperio Noxus incluso superó a los otros cuatro emperadores. En este momento, en Tierra Santa Mariejois, entre las derechas, los cinco ancianos estaban sentados en el sofá, escuchando a un jefe de la organización CP informar información sobre el imperio Noxus. Entonces, los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom realmente rompieron con el imperio Noxus, y los dos bandos libraron una guerra. Confirmó Topman Bauciulisain mientras miraba al jefe de la organización del PC, que estaba arrodillado frente a él. ¿Sí? Si la llegada de los piratas pelirrojos no hubiera detenido la batalla, me temo que Noxus habría sido invadido por Kaido y Big Mom. El jefe de la organización CP solo sabía que el conflicto estalló entre el Imperio Noxus y los Piratas de las Bestias y los Piratas Big Mom, pero no conocía los detalles de la batalla. Especuló subjetivamente cómo el Imperio Noxus podría resistir que los dos cuatro emperadores unieran fuerzas, por lo que pensó que fue la llegada del cabello rojo lo que detuvo el conflicto. La organización PC debe haber colocado un espía en el Imperio Noxus, pero este espía obviamente no entró en el núcleo de poder del imperio y ni siquiera era un cuadro. Ja. Los piratas son piratas. Si no pueden hacer que las cosas sucedan, no necesitamos provocar divisiones. Tendrán conflictos por sí solos en un abrir y cerrar de ojos. Shepard Tempeter se burló. Este pelirrojo está tan preocupado. Qué lástima. Si lo mantenemos en Joyce por un tiempo y no le permitimos regresar a Noxus tan rápido, Noxus probablemente será destruido sin que tomemos medidas. Dijo Kasmat con pesar. Santa Gegolucía Satanás habló en ese momento. Ahora que Noxus ha roto con Kaido y Big Mom, ¿podemos actuar y comenzar una guerra nuevamente para destruir a Noxus de una sola vez y salvar la cara del gobierno? Marcas Mazzaín negó con la cabeza y dijo: Aún así, no estoy de acuerdo con tomar medidas. Aunque Kaido y Big Mom han roto con Noxus, todavía quedan Redair, Uitebear y el ejército revolucionario. Segundo: No hay necesidad de iniciar otra guerra. Después de todo, nuestros periódicos han sido distribuidos. Terminemos con este asunto por el momento. Shepard Tempeter estuvo de acuerdo. Pero el periódico Shijin reveló la verdad al mundo entero. Me temo que el mundo está más dispuesto a creer en el informe de Shijin. Todavía estamos deshonrados. Dijo nuevamente Sanjaigo Lucía Satán. H.M.P.H. Ese tipo, Morgans, realmente debería pagar el precio. Dijo Shepard Tempeter Saint. Morgans, deja que la organización CP se encargue de ello. Hablemos de Noxus. Dijo Sanizambalón Nuben Astur. ¿De qué estamos hablando? Incluso sin Kaido y Big Mom, Noxus, junto con los piratas del pelo rojo, los piratas de barba blanca y el ejército revolucionario, seguirán siendo un dolor de cabeza, a menos que nuestro gobierno mundial también haga lo mismo. Marcus Mathsainz sacudió la cabeza y dijo: Topman bauciuli dijo en ese momento. El conflicto entre Noxus y los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom demostró rápidamente que dividirlos es útil. Después de eso, solo necesitamos encontrar oportunidades para dividir aún más la relación entre Noxus y los piratas de barba blanca, los piratas pelirrojos y el ejército revolucionario. Entonces Noxus quedará aislado e indefenso, y entonces no habrá necesidad de pagar mucho para lidiar con el imperio Noxus. El precio ya está pagado, así que no se apresure con este asunto ahora. El incidente en el que los cuadros del Imperio Noxiano derribaron a los dragones celestiales en Goran finalmente llegó a su fin y el gobierno mundial se rindió y se retiró temporalmente. En esta disputa que atrajo la atención mundial, el Imperio Noxus fue el principal culpable y el mayor beneficiario. La riqueza y toda la industria del hombre más rico del mundo, Gilder Texolo, incluido el lujoso barco Gulen Texolo, la primera ciudad de entretenimiento del mundo. El emperador dorado, Gilder Texolo, es un hombre poderoso con excelentes habilidades comerciales. Se puede decir que el imperio Noxus tiene gente y riqueza. Además del talento y la riqueza, hay territorio: la isla Culan, una isla rica en recursos minerales y petrolíferos, y la isla Esquitia, una vasta zona con tierra fértil. El imperio noxiano también ganó fama en este conflicto con el gobierno mundial. Debido al periódico de Morgans, la retirada del gobierno mundial y el rápido ascenso del imperio noxus, muchas personas creen que es probable que el imperio noxus se convierta en un retador del gobierno mundial, o incluso en un subvertidor del mundo. Este prestigio que hace que el gobierno mundial tenga que retroceder conducirá inevitablemente a que más talentos deserten al imperio noxus. En ese momento, estaba en el Castillo Palacio del Imperio Noxus. Esuain se sentó frente al escritorio de Ibi e informó sobre la cuestión de apoderarse del territorio de Beast Pirates y Bigmon Pirates. Samira dirigió el 16 Regimiento de Infantería del Segundo Ejército para tomar con éxito la isla Kulan. El 16 Regimiento de Infantería estará estacionado en la isla Kulan y será responsable de la seguridad allí. Los recursos minerales de la isla Kulan superan nuestras estimaciones. Según las encuestas, parece que los 3.000 trabajadores enviados anteriormente a la isla de Kulan no son suficientes, y la extracción de petróleo también requiere profesionales. Dijo Swain. Entonces envíe más gente allí. Nuestro imperio tiene una gran demanda de hierro, y esta isla debe desarrollarse adecuadamente. Para la exploración petrolera, puede ir a Jace, o Jace puede ir a la isla Kulan para verlo él mismo. Dijo Ai Wei. Su vaina sintió y continuó informando. El 78 Regimiento de Infantería del Séptimo Ejército, liderado por Carlton, también se apoderó de la isla Esquitia. También necesitamos enviar un grupo de funcionarios que estén familiarizados con los asuntos gubernamentales allí. La población de la isla Esquitia bastantes, pero falta gestión. Puedes simplemente delegar estos asuntos al gabinete y no necesitas informarme sobre las cosas que puedes decidir. El Imperio Noxus estableció un gabinete con un total de cinco ministros. Lenata, como ministra de finanzas, en realidad también ocupaba el cargo de ministra del gabinete. Los otros cuatro eran todos buenos manejando los asuntos gubernamentales. Como comandante en jefe, Ai Wei en realidad no tiene mucho que hacer, porque la mayoría de las cosas las manejan el gabinete y Swain. Esto también es lo que solicitó Ai Wei. No está dispuesto a enterrarse en un montón de documentos y asuntos gubernamentales todos los días. Shivana ha terminado de frotar los dos textos históricos? Preguntó Ai Wei. El roce ha terminado y estamos en camino de regreso. Esu Ain Kaid. Luego, Ai Wei se levantó y se acercó a la ventana de la oficina, mirando hacia la ciudad capital desde lo alto del castillo en la montaña. También necesito dejar el imperio y traerle una gran cantidad de riqueza. Dijo Ai Wei. El comandante en jefe va a saquear. ¿Por qué el comandante en jefe necesita participar personalmente en el robo? Es más, ¿por qué el imperio necesita robar? Puede que esto no sea bueno para la reputación del imperio. Aunque el gobierno mundial nos define como piratas, no lo somos, el objetivo del imperio es el mundo entero, por lo que necesita el apoyo de la gente. Esuain se convenció a sí mismo. No, no es un robo. El tesoro de oro que hay allí no ha sido reclamado. Y con suerte podríamos traer de vuelta un talento para el imperio, dijo Ai Wei. Como dijo Ai Wei, aparecieron un par de alas en su espalda. Luego pisó directamente el alféizar de la ventana y saltó. El destino de Ai Wei para este viaje es Ski Island en la primera mitad de Grand Line. Y el talento que Ai Wei mencionó fue en el de Ski Island. En él es un usuario con habilidades de Thunder Fruit. Sin mencionarlo bien que en él desarrolla Thunder Fruit. Fruit en sí es una existencia extremadamente poderosa. Tunder Fruit es también una de las habilidades invencibles de Ai Wei ve si puede intentar reclutar a en él para el imperio. Por supuesto, si en él se niega a ser su subordinado, Aiwei no lo tolerará y matará en él. Wei fue a island no solo por en él, sino también por el oro en island Hay una ciudad espléndida en island llamada Sandora. Allí se encontró el texto de la historia y en la ciudad había montones de tesoros de oro y plata. Con solo mirar los pilares dorados, los relojes dorados y varios tesoros de oro y plata en el vientre de la gran serpiente Esquilor que se muestra en la animación, podemos ver que hay una cantidad asombrosa de tesoros de oro allí. Aiwei estimó que después de saquear todos los tesoros de oro allí, podría obtener al menos decenas de miles de millones de tesoros por valor de Belly. Al recolectar los tesoros de oro allí, el imperio ya no necesita preocuparse por el dinero. Puede ampliar sus tropas sin escrúpulos y construir buques de guerra más grandes y más armas y equipos. Entonces este viaje a Skisland es imperativo. Incluso si no es por el talento de combate de Enel, sigue siendo por el oro que vale decenas de miles de millones. Espero que Enel comprenda la situación actual. Después de todo, este es un talento con potencial de almirante y su valor es comparable al de las propiedades en Ski Island. Activa la misión, pídele al anfitrión que derrote y conquiste a Enel, y deja que Ski Island plante la bandera del Imperio Noxus. Después de completar la misión, podrás ganarte la lealtad del héroe Glory Executioner Draven en la Liga de Leyendas. Ai que estaba volando, de repente arqueó las cejas cuando escuchó el mensaje que desencadenó la misión en su mente. Está bien. Parece que en él debe ser sometido. Después de todo, si tiene éxito, obtendrá dos talentos. De hecho, el proverbio del arca de Enel que puede volar a la luna también es muy interesante para Ai Aunque el estilo no es muy bueno y usar oro en todas partes es demasiado extravagante y derrochador, el principio aún se puede usar como referencia. Si se puede entregar al Instituto de Investigación de la ciudad de Pi para su investigación y optimización, y luego producirlo en masa y combinarlo con las capacidades de Enel, es posible crear un lote de fuerzas aéreas. La ventaja aire-tierra es siempre real y se puede lograr un apoyo rápido. La primera mitad del Grand Line: Sobre la Isla Gaya, Isla del Cielo. La Isla Gaya era originalmente una isla con forma de calavera. Debido a las corrientes ascendentes cerca del mar, hace 400 años la mitad de la isla de Gaya fue arrastrada hasta una altitud de 10.000 metros, junto con los pueblos indígenas, los animales y los monumentos históricos. La parte que se dispara hacia el cielo es la mitad superior de la cara del esqueleto, mientras que la parte que permanece en el suelo son los dientes del esqueleto. Hay un patio encima de las enredaderas de frijoles gigantes en apallado, isla de los dioses. El dios de Esquí Island, en él, vive aquí. En ese momento, Enel estaba aburrido, recostado en un sillón hecho de nubes en una posición hermosa, tocándose las orejas con el dedo Melique. Hay cuatro sacerdotes de pie en los lados izquierdo y derecho de Enel, a saber, Om, el pastor Sora, Shura, el caballero del cielo, Shadeli, la gran iluminación del bosque y Nirvana, el guardián de Sora. Es tan aburrido. ¿Por qué no ha aparecido la gente de Kingai recientemente? Ha pasado mucho tiempo desde que alguien vino a probarlo. Dijo Shura en voz alta. Jejejeje. Incluso si es una prueba, es mi turno para la prueba de pelota. Charley dijo con una sonrisa. En ese momento, una sombra oscura apareció repentinamente en el cielo despejado, bloqueando la luz del sol. Nirvana, sin darse cuenta, miró hacia el cielo y de repente sus ojos se abrieron como platos. Cielo, ángel. Nirvana dijo con incredulidad. ¿Qué clase de ángel? No todos en Island tienen alas. Tú. Mientras Charley hablaba, también miró al cielo. Cuando vio la figura en el cielo, también se sorprendió. ¿Qué ángel? Charley exclamó con incredulidad. ¿Cómo puede ser? O oh, Mishura también miraron al cielo. En él, que estaba acostado, también miró al cielo y de repente sus ojos se enfocaron. Vi un par de hombres con alas flotando en el cielo. Este hombre tenía el pelo blanco y un rostro extremadamente hermoso. Estaba mirando hacia abajo con interés. Este hombre no es otro que Ai Wei, que voló a Ski Island. ¿Cómo te atreves a estar por encima de Dios? Baja. ¿De dónde eres de Ski Island? Le preguntó el sacerdote Om. Debido a que Ai Wei tiene un par de alas, aunque las alas son mucho más grandes que las de otros Ski Islanders, todavía piensan que Ai Wei es un Ski Islander. Ai Wei miró a Om, luego se convirtió en una luz dorada y desapareció en el aire en un instante. Inmediatamente después, solo se vio una luz dorada y fría parpadeando entre los cuatro sacerdotes. Cuando Ai Wei reapareció, ya estaba en el suelo a 10 metros de Enel. Uf, 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 uf. Cuando apareció Ai Wei, apareció una línea de sangre en los cuellos de los cuatro sacerdotes, y luego salpicó sangre roja brillante. Los cuatro sacerdotes inmediatamente se cubrieron el cuello con miedo. Todos conocen el Observationaki, pero la velocidad de Ai es difícil de capturar incluso para su Observation aquí, y mucho menos defenderse. Ai acaba de usar la habilidad Q del Infinite Swordmaster, Alpa Strike. Golpe Alfa. Se transforma fácilmente en no seleccionable y lanza un golpe rápido a los enemigos cercanos a su objetivo, causando 30, 60, 90, 120, 150, 60% de poder de ataque, de daño físico a todos los enemigos golpeados después del cuarto golpe. Esta habilidad puede golpear al mismo enemigo repetidamente si no hay otros objetivos. Golpe alfa cada daño aplicará el 75% del efecto especial del ataque. En realidad, Alpa Street no tiene esas regulaciones y datos, solo es rápido con una palabra y puede matar a docenas de enemigos seguidos. En él también se sorprendió por la velocidad de Aiwei y se levantó de repente. Está bien. Ahora que los peces diversos están limpios, hablemos. Aiwei presionó sus manos sobre la parte superior de Starfire talismán Blade, miró a Enel y dijo: Esta no es la actitud para hablar con Dios. En ella ya había levantado el palo dorado que tenía en la mano. Dios. Jaja. Ja. Tú, una rana en el pozo, no creas que eres invencible después de comer la fruta del trueno de logia, ¿verdad? Si eres un dios, entonces yo no soy el rey de los dioses. Ai Wei se burló. Eso es porque no entiendes el poder de Dios en absoluto. Esposa de arroz. En él levantó la mano y apuntó a Ai y un espeso rayo apareció instantáneamente y golpeó a Ai Barrera contra el viento. Ai levantó la mano y agitó una pared de viento. El rayo cayó sobre la pared de viento y desapareció sin dejar rastro. Parece que sería mejor si te derriba primero y luego podemos hablar. Dijo Ai Wei. En él sostuvo el palo dorado y golpeó los tambores taiko en ambos hombros, y de repente se liberó una gran cantidad de truenos y relámpagos de los tambores taiko en ambos lados. Bájate primero. Brontosaurio de 60 millones de voltios. Los truenos y relámpagos formaron rápidamente un dragón de trueno gigante, con la boca bien abierta, y cargó ferozmente hacia Ai Wei. La espada de la justicia en la mano de Ai Wei envolvió a Amamentaki, y luego pisó su pie derecho y desapareció en un instante, evitando al dragón del trueno. Una luz fría brilló frente a Enel. Cuando Ai Wei apareció de nuevo, ya estaba detrás de Enel. Enel quedó atónito en el acto, con una expresión de incredulidad en su rostro. Uf. Una herida muy larga apareció desde el pecho de Enel hasta el abdomen, la sangre brotó de la herida y las llamas ardían alrededor de la herida. ¿Se lastimó? ¿Por qué esta persona es tan rápida? Incluso si tiene una red cardíaca, no puede reaccionar a tiempo. Y él es un dios, la encarnación del trueno y del relámpago. ¿Por qué alguien puede herirlo con una espada? Auge. En ese momento, las llamas doradas de la herida de Enel explotaron. La herida en el cuerpo de Enel se expandió nuevamente y llamas doradas y ondas de humo surgieron del pecho de Enel. Enel también volvió a recibir un fuerte golpe y cayó directamente al suelo. Los pies de Ai Wei cubrieron armamento aquí y pisaron directamente el cuerpo de Enel. Al mismo tiempo, la punta del Starfire Talisman Blade apuntaba al corazón de Enel. El dios de esquí Island, el usuario de Logia Thunder Fruit, Enel, fue asesinado por Ai Wei con un solo movimiento. Como principal potencia de combate del mundo, Aiwei no es rival para Kaido, por lo que naturalmente puede matar a él en un instante, a quien ni siquiera Luffy pudo derrotar hace dos años. La velocidad de ataque de Four Emperors es extremadamente rápida, de lo contrario sería imposible golpear a alguien. Después de todo, todos en New World tienen observation aquí. Solo cuando el enemigo es lo suficientemente rápido para defenderse o no puede reaccionar a tiempo podrá golpear a alguien. Como guerrero de primer nivel, tus ataques no solo deben ser poderosos, sino que la velocidad también es esencial. Aunque el observation ácido en él es bueno gracias a Thunder Fruit, la razón principal es su amplia gama. ¿Cómo es posible evitar el ataque de un gran maestro como Ai Wei? En él, quien fue pisoteado por Ai Wei, no se atrevió a actuar precipitadamente, porque ya conocía la fuerza de Ai Wei. Los dos no estaban al mismo nivel. Wei podía matarlo fácilmente, sin importar la velocidad, la fuerza o los medios. Tal poder hizo que en él se sintiera desesperado, ¿cómo podría existir una existencia tan poderosa? No eres de Ski Island, eres de Kingai. En él miró a Wei y dijo: Así es. Parece que ahora podemos tener una buena charla. Dijo Wei, ¿Por qué puedes lastimarme? Le preguntó en él. En él sabía que el agua de mar y la piedra de mar lo frenarían. En el libro original, el fantasma de guerra de Sandian Guapa usó piedra marina para lidiar con Enel. Lo derribó con éxito y su corazón se detuvo. Desafortunadamente, no hubo un último golpe, lo que provocó que Enel sufriera un shock en su corazón y se recuperara. aquí tu red de corazón es una especie de aquí. Es aquí de observación, pero se llama red de corazón en tu isla del cielo. La que acabo de cortar también es una especie de aquí, llamada armamento aquí. En King Gai, como hay bastantes personas con habilidades de frutaología, como tú que pueden transformar elementalmente sus cuerpos, pero no son invencibles. Respondió Ai Wei. Aquí. En él murmuró algo y luego dijo: Por eso odio a King Gai. Aunque hay muchos vas allí. El baño en la boca de Enel es la tierra, y su sueño es ir a la tierra infinita, que es la luna, porque toda es tierra. Pero antes de ir a la luna, necesitaba traer subordinados que estuvieran calificados para ir con él, por lo que a los cuatro sacerdotes que lo rodeaban se les ocurrió las pruebas del pantano, la prueba de la pelota, la prueba de la cuerda y la prueba de hierro. Lo más importante es seleccionar subordinados. Al final, aunque en él fue derrotado por Luffy, aún así cumplió su deseo y fue a la luna. No entiendes el mundo tan maravilloso que dices que es Kingai. Solo los débiles odian a Kingai. Dijo Ai Wei. ¿Débil? ¿Dices que soy débil? En él dijo con una expresión feroz. No es así. ¿Crees que eres fuerte? En mi opinión, no hay diferencia entre tú y tus cuatro sacerdotes subordinados. Dijo Ai Wei. En él se quedó sin palabras ante las palabras de Ai Wei. De hecho, no hubo diferencia, ambos murieron instantáneamente con un solo movimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de que un hombre fuerte como tú venga a esquí Le Preguntó en él oro talento Kai. talento en él podía entender que el oro estaba por todas partes en apaya pero talento en él no creía que skisland tuviera ningún talento de lo contrario no habría organizado el juicio porque ni siquiera le agradaban los cuatro sacerdotes bajo su mando por supuesto que este talento se refiere a ti Aunque ahora eres débil tienes un buen potencial y estás calificado para convertirte en un cuadro del imperio vale la pena perder el tiempo hablando contigo. Mira a tus sacerdotes, no te he seguido. Su interés en el diálogo, dijo Ibei. ¿Quieres que sea tu subordinado? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? En él apretó los dientes y dijo: Si no estás de acuerdo, por supuesto que no podré retenerte. Como dijo Ivey, envió la espada Spark Talismán hacia el corazón de Enel, y la punta de la espada atravesó directamente la piel de Enel. Enel sintió el dolor punzante en su corazón y sus pupilas se encogieron de repente. No tendrás nada cuando mueras. ¿No quieres ir a la tierra infinita? Mientras me ayudes a conquistar el mundo, te dejaré ir a la luna e incluso te acompañaré. Además, también hay una, hay una gran cantidad de baños en King Gai, no menos que los de la luna, dijo Ai Wei. La expresión de Enel cambió cuando escuchó esto. Como dijo Ai Wei, no quedaría nada después de la muerte, incluidos los sueños, la fuerza y la vida. No quería morir todavía. Ja. Puf. En él sonrió e inmediatamente tocó la herida y escupió una bocanada de sangre. Una gran cantidad de sangre también brotó de la horrible herida en su pecho. Quiero saber cuántas personas son tan fuertes como yo en Kingai, preguntó Enel. En comparación con la base de población del mundo entero, no es mucha, pero no menos. Todavía hay mucho margen de mejora en tu fuerza. Sígueme y podrás volverte más fuerte. El potencial de Thunder Fruit está lejos más que eso. Airey Kaid. ¿Hay mucha gente fuerte como tú? Le preguntó Enel. No hay muchos, difícilmente se pueden encontrar. Ai Wei Kaid. ¿Cuánto tiempo llevará conquistar el mundo? Enel volvió a preguntar. Cuando Ai Wei escuchó las palabras de Enel, supo que algo estaba pasando. Extendió cinco dedos y dijo. Cinco años, si no conquisto el mundo en cinco años, te dejaré ir a ti también. Está bien. Estoy de acuerdo. Enel respondió. Sabia elección. Ai Wei sonrió. Con un almirante más bajo su mando, no, dos almirantes, y estaba de buen humor. Enel tiene potencial para ser almirante de la marina. Después de todo, Thunder Fruit no es peor que la fruta de cualquier almirante de la marina. También es la fruta superior en logía. Si se combina con el lema de su arca, el ataque de Enel sería un desastre completamente natural y sería fácil destruir una isla. Ai Wei alejó sus pies del cuerpo de Enel y activó su habilidad. La luz sagrada envolvió repentinamente a Enel y una corriente de energía vital pura se hundió en la herida de Enel. La herida sangrante en el pecho de Enel se detuvo de inmediato y la piel y la carne quemadas comenzaron a ponerse rojas y sensibles, y comenzaron a sanar a una velocidad visible a simple vista. Después de someter con éxito a Enel, Ai Wei inmediatamente usó Astral Grace para tratar las heridas de Enel, y pronto las heridas de Enel se curaron casi por completo. Luego, Wei pidió a los guardias bajo el mando de Enel que recolectaran todo el oro de la isla y lo almacenaran todo en el espacio del sistema. Wei no se llevó la campana de oro a la isla y el oro no fue en vano. Primero hizo sonar la campana dorada para que los aldeanos de Sandía en la isla y los descendientes de Montblanc Nolando de abajo pudieran escuchar la subida desde el cielo. Venga la campana hay que decir que, de hecho, hay mucho oro en esta isla, gracias a que el espacio del sistema de Ming Ai Wei es lo suficientemente grande. En términos de oro, el precio de baile definitivamente supera los 30.000 mil millones. Después de un día de trabajo, Ai Wei casi acabó con el oro de Apayado. Durante este periodo, el dios original de Ski Island, Gunfer, y los guerreros de sandía conocieron a Ai Wei. Cuando se enteraron de que Ai Wei había derrotado a Enel y se lo llevaría de aquí, todos expresaron su gratitud. En cuanto al oro, a estas personas no les importó y dejaron que Ai Wei se lo llevara todo. Ai Wei también aprovechó la situación y comenzó a usar el poder de derrotar a Enel para resolver el conflicto entre los Ski Islanders y los Sandians. Antes de que Enel gobernara Ski Island y los Ski Islanders y Sandians habían estado luchando durante 400 años. Los isleños del cielo creían que Apayado, que fue arrastrada por la corriente ascendente, era la isla más que Dios les había dado, por lo que la ocuparon y expulsaron a los andianos, los habitantes originales de Apayado. Naturalmente, los andianos no estaban dispuestos a ser expulsados de la tierra que se suponía era suya, por lo que formaron un grupo guerrillero y comenzaron una lucha que duró 400 años. Lo que Ai Wei tiene que hacer es mediar en los conflictos entre las dos partes y dejar que los Ski y los Sandians coexistan pacíficamente. En cuanto al gobernante de Ski Island, el dios original Ganfoul todavía sirve como gobernante. Después de reconciliar los conflictos entre las dos partes, Ai Wei también propuso hacer de Ski Island un país subsidiario del Imperio Noxus y plantar la bandera del Imperio Noxus. Ganfore no tuvo muchas objeciones a esto. Después de todo, Ai los ayudó a eliminar la mayor amenaza de Ski Island y no interferiría con el sistema de gobierno de Ski Island. Después de que ganfor estuvo de acuerdo, el sistema League of Legends en la mente de Ai inmediatamente hizo sonar un recordatorio para completar la tarea. Dim -don. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión y ganarse la lealtad del héroe de League of Legends Glory Executioner Draven. ¿Quieres convocarlo ahora? No me llames todavía. Wei respondió con conciencia. Ahora que había tanta gente, Wei tuvo que molestarse en explicar cuando alguien lo llamó de repente. Después de recoger el oro, Enel llevó a Wei al lugar donde guardaba los proverbios del arca. El arca de los proverbios fue construida por el equipo de Enel. Había tres hélices a cada lado del barco y una enorme hélice en la popa. Todo el barco utilizó una gran cantidad de oro, que debería ser para conducir electricidad. El barco puede volar durante mucho tiempo porque Thunder Fluid en él proporciona un poder interminable. En el manga One en Enel fue a la luna en este barco. Los movimientos de área amplia de Enel, usando Thunder y Thunder Ring, también se logran utilizando las nubes de tormenta de área amplia creadas por Arx Proverbs. La clave es que siempre que consultes la configuración del modo de energía de Arx Proverbs, podrás producir naves espaciales en masa. Mientras otros participaban en combates navales, Ai pudo participar en combates aéreos, utilizando el aire contra el suelo para obtener una ventaja natural. Ark Proverbs no requiere que en él esté descargado todo el tiempo para mantener la energía. Hay un dispositivo de almacenamiento de energía en la sala de energía del arca. Cada vez que está completamente cargado, puede navegar miles de kilómetros en el aire. Y los pararrayos también se pueden utilizar para cargar, y los rayos naturales se pueden almacenar en equipos de almacenamiento eléctrico. Esta es una tecnología negra perfecta. Después de todo, puede volar miles de kilómetros con una sola carga. Cuando Enel liberó 200 millones de voltios de relámpagos en el equipo de energía de los Proverbios del Arca, el Arca Voladora se cargó rápidamente, se puso en marcha de inmediato y voló en el aire, llevando a Enel y a Wei a toda velocidad hacia abajo. En los Proverbios del Arca, Wei no podía esperar para darle al sistema la orden de convocar a Draven. Cuando se dio la orden, apareció una luz blanca deslumbrante y apareció una figura frente a Wei. El hombre llevaba una armadura de cuero negro, sostenía dos extrañas hachas de hoja larga y tenía el pelo erizado. Lo más distintivo de él era su apariencia. Las dos largas barbas a ambos lados de su boca lo hacían aún más extraño y feroz. Este es Draven, el glorioso verdugo del imperio Noxus y el hermano menor de Darius. En Noxus existe un tipo de guerrero conocido como el Liquidador. Lucharon entre sí en la arena, poniendo a prueba su fuerza con sangre en juego, pero ninguno era tan popular como Draven. Una vez que se unió al ejército, descubrió que la audiencia en la arena amaba particularmente su arrogancia y su actuación deliberada, sin mencionar la gran cantidad de sangre que salpicaba con cada movimiento de su hacha. Adicto a la admiración de una perfección tan arrogante, Draven juró derrotar a cualquier oponente a cualquier precio para asegurarse de que su nombre fuera cantado para siempre en el imperio. Hablando de eso, Shinzao fue una vez liquidador de Noxus Empire Arena, pero luego fue al campo de batalla y fue sometido por Harwan III, y luego se convirtió en el mayordomo del Palacio Real de Demacia. Aunque el sistema de poder de League of Legends es mucho más alto que el del mundo pirata, eso se debe a que hay reyes dragón, targons, semidioses, ascendidos, darkworm, void, etc., pero no todos tienen ese tipo de fuerza. No se puede juzgar en términos del equilibrio del juego. De hecho, en lugares como Noxus o Demacia, los soldados son casi todos gente corriente, por lo que el ejército puede estar equipado con magos y cosas por el estilo. Los hombres fuertes en el mundo de los piratas han superado durante mucho tiempo la fuerza de los mortales. No podemos subestimar el mundo de los piratas. Si el imperio Noxus en League of Legends tuviera esta fuerza, no sería tan difícil derrotar a Jonia. Comandante, Draven está a su servicio. Draven dijo sobre una rodilla. Levántate, en el imperio no hay saludo de rodillas, solo saludo militar. Aiwei cae. Draven se levantó inmediatamente después de escuchar esto. En ese momento, En él salió de la cabina del arca y se sorprendió al ver a Draven aparecer repentinamente en el barco. Sin embargo, Aiwei no quiso dar explicaciones porque no podía explicarlo claramente. Draven no podía volar, entonces, ¿cómo podría acceder a los proverbios del arca? Esto fue un problema. Calendario del círculo marino 1520. Han pasado ocho meses desde el ataque de los dragones celestiales al Gulante El Imperio Noxus y el gobierno mundial han estado en paz durante los últimos seis meses y no han estallado conflictos importantes. Es solo que Marine atacó los barcos mercantes del Imperio Noxus con mucha ferocidad y hubo constantes escaramuzas. Cuando los buques de guerra del Imperio Noxiano se encontraban con los buques de guerra de la Marina en el mar, casi siempre subían a luchar sin tonterías, y el resultado era básicamente una victoria para el Imperio, especialmente en las batallas de abordaje. Sin embargo, debido al bloqueo del gobierno mundial y la advertencia del gobierno mundial a más de 170 países participantes, Piltover, la ciudad central económica y comercial del Imperio Noxus, está mucho más deprimida que antes. Los ingresos fiscales actuales de Piltover solo pueden apoyar la autosuficiencia de la ciudad y abastecer al Instituto de Investigación de Piltover a Ai y no le importa, es bueno que PCT pueda proporcionar fondos para el Instituto de Investigación. En comparación con P-City, cuya economía se ha desplomado, Zaun se ha vuelto aún más próspera. Debido al prestigio del Imperio Noxus, la ciudad sin ley de Zaun atrajo a un gran número de piratas y no miembros del gobierno mundial para comerciar se dedican principalmente a transacciones ilegales, como armas y municiones, contratan tropas imperiales para ayudar a su país a luchar o contratan asesinos para asesinar a otros. La calidad de las armas producidas por la fábrica de armas imperial es simplemente rotunda y son buscadas por todos los países y fuerzas. En medio año, los 350.000 soldados del imperio han sido completamente equipados con rifles semiautomáticos y su efectividad en combate ha aumentado a un nuevo nivel. Además de las armas, los coches del imperio también son muy populares, pero el imperio solo los vende en cantidades limitadas porque las propias legiones del imperio son escasas. El establecimiento de la Fuerza Aérea fue sencillo y la estructura de los proverbios del arca de Enel no fue complicada. GES comprendió rápidamente el principio e hizo muchas mejoras, haciendo que la nave espacial de la Fuerza Aérea no solo fuera más poderosa y rápida, sino también más fuerte. Desde que se formó la Fuerza Aérea, el General Imperial Shibana, ex comandante de la Primera Legión, fue nombrado comandante de la Fuerza Aérea. Todo el primer cuerpo también se reorganizó en la Fuerza Aérea y se convirtió en la Fuerza Aérea. El arsenal del Imperio está trabajando arduamente para fabricar naves espaciales. Cada nave espacial puede transportar unos 200 combatientes. Todas estas naves espaciales son completamente negras y tienen formas similares a las de los buques de guerra imperiales. Tienen camarotes y cubiertas, pero son mucho más pequeños que los buques de guerra en el mar. Este tipo de nave espacial no solo puede volar en el aire, sino también estacionarse en el mar. Una pieza perfecta de tecnología negra. Solo se puede realizar One Piece World. Después de todo, en él puede conducir su nave espacial a la luna, pase lo que pase. La fuerza aérea del Imperio Noxus sigue siendo un secreto y no se ha mostrado afuera. Lo que Ai Wei quiere es sorprenderse. Después de todo, si saben que tienen una fuerza aérea, definitivamente tomarán precauciones e incluso pueden imitarla. Se debe respetar la capacidad de investigación científica de Vegapunk. Ai Wei, que ha leído los cómics, tiene que admirar el cerebro de Vegapunk. En ese momento en el Palacio Imperial de Noxus, Ai Wei estaba sentado en el sofá con las piernas sobre el escritorio y recogió el periódico de la mesa. En ese momento, salió del periódico una orden de recompensa. Esta orden de recompensa inmediatamente hizo que Ai Wei entrecerrara los ojos. La foto mostraba a un joven con un sombrero de paja y sonriendo inocentemente, dejando al descubierto una boca grande. Monkey de Luffy. Recompensa. Bailey. 100 millones de belly. Sea Circle Calendar 1520, el año en el que comienza la trama de One Piece, es también el año en que Luffy se hace a la mar. La recompensa de 100 millones de Belly significa que Luffy ingresó al Grand Line desde As Blue y derrotó a la osa en Arabasta. Aiwei miró el titular del periódico del gobierno mundial. Efectivamente, el titular del periódico mostraba de manera destacada una foto de Crocodile siendo arrestado por Marine. El título del titular está en negrita y en negro y tiene una fuente más grande. Los siete señores de la guerra del mar, Sir Crocodile, que llevó a cabo múltiples operaciones ilegales secretas en Arabasta, un importante país miembro del gobierno mundial, ha sido arrestado por Marine. El titular decía que Crocodile formó una sociedad criminal secreta, la sociedad barroca, y fue el principal culpable de provocar conflictos civiles en Arabasta. Afortunadamente, Crocodile y la sociedad barroca finalmente fueron derrotados y capturados por Marina liderados por el coronel Naval Quarters y el cazador blanco Smoker. En respuesta, el gobierno mundial despojó a Crocodile de su título de Shichibukai y envió a Crocodile y sus cómplices a Impel Down, una gran prisión submarina. Ai Wei se alegró inmediatamente cuando vio los titulares. El gobierno mundial es realmente descarado. Obviamente fueron Luffy y su pandilla quienes derrotaron a Crocodile, pero al final, todo el crédito fue para Marine. Probablemente esto se anunció al público para salvar las apariencias. Después de todo, los Shichibukai invitados por el gobierno mundial casi subvirtieron su propio país, por lo que solo pudieron usar a Marine para encubrir su vergüenza. Sería aún más vergonzoso decir que fueron derrotados por piratas. En el libro original, Smoker fue ascendido a Comodoro debido a esto, pero Smoker parece resistirse mucho a este crédito inmerecido. Entonces, es casi la hora de la guerra de la cumbre. Aunque One Piece se ha actualizado durante mucho tiempo, en realidad solo pasaron unos meses desde la partida de Luffy a Sumituar. Guerra de cumbres. Aunque los piratas de Barba Blanca siempre han mantenido una buena relación con el imperio, Ai no le recordó a Barba Blanca que tuviera cuidado con Barba Negra. De hecho, Ai también dudó, pero al final optó por guardar silencio ante los intereses del imperio y esperar a que ocurriera este gran evento. Tierra Santa Mariejois. Entre derechos. Los cinco ancianos estaban sentados o de pie alrededor de un sofá y una mesa de café. En la mesa de café, hay una orden de recompensa, que es la orden de recompensa de Luffy. Monkey de Luffy, no esperaba que él se comiera la fruta de goma que le robó el pelirrojo hace 11 años. Dijo Topman Uchuli mientras miraba la información de inteligencia sobre Luffy en un documento. ¿Fruta de goma? Eso no es. Shepard Tempeter arqueó las cejas, pero no continuó. Eso parece realmente digno de atención. Dijo Marcus Matheson. No importa la época, hemos intentado recuperar la fruta del caucho, pero nunca lo hemos logrado. Esta fruta parece tener conciencia de sí misma y se escapa de nuestras manos por varias razones. Ha sido así durante 800 años. Dijo Zambalón Uven Asturosaje. ¿Quieres aumentar su recompensa? Preguntó Shepard Tempeter. Simplemente sigue prestando atención, y no hay necesidad de pelear ni preocuparte por eso. En los últimos 800 años, Ruber Fruit nunca ha sido despertado y durante mucho tiempo se ha convertido en una leyenda, dijo Diego Lucía Satán Saint con indiferencia. Monkey de Luffy, este apellido, según escuché, es el nieto de Garp. Dijo Shepard Tempeter Saint, HMPH. Es Garp otra vez. El líder del ejército revolucionario es el hijo de Garp, y ahora su nieto se ha convertido en pirata, causándonos problemas. Somos demasiado indulgentes con Garp. San Jaigo Lucía Satán resopló con frialdad. Satanás, ¿qué quieres decir? Garpe es el héroe de Marine. El valle de los dioses también fue gracias a él. Al menos no ha hecho nada extraordinario durante tantos años. No podemos tocarlo. De lo contrario, Marine lo hará. También estar en confusión. Macasainte se más miró a Santa Jaigo Lucía Satán y dijo: Hablemos de la cuota vacante de Shichibukai. Ahora que hay un Shichibukai menos, el equilibrio se ha roto. Debemos encontrar a alguien que reemplace el nombre de Shichibuka y lo antes posible. Sugirió Topman Uchulisaint. ¿Qué tal si llamas al otro Shichibuka y luego agregas a Marina y les dejamos discutirlo? Dijo Makas Matsen. Tengo una idea, y tal vez pueda usarla para dividir la alianza entre el imperio Noxus y otras fuerzas. Dijo Tobman Bauzulisaint. Oh. Dime. Santa Jaigo Lucía Satán de repente se puso enérgica cuando escuchó a Noxus. Sería mejor darle el puesto de Shichibukai Ai el comandante en jefe de Noxus. Dijo Topman Bauciuli Int. ¿Por qué deberíamos dárselo? Entonces no podremos arrestarlo y podrá ir a varios lugares sin dudarlo. Santa Jaigo Lucía Satán frunció el ceño y dijo: ¿Tiene alguna utilidad quererlo? ¿Quién se atreve a matarlo y reclamar esta recompensa? Al igual que los cuatro emperadores, han tenido innumerables retadores a lo largo de los años, pero todavía están en pie. Incluso si nuestra orden de recompensa todavía puede ser es tan arrogante. ¿Quién se atreve a detenerlo cuando va a varios lugares? Cuando Marina lo vio, no se atrevió a tomar medidas, por lo que solo pudo denunciarlo. Top Manu Chulisain replicó, Ai Wei es ahora el quinto emperador del nuevo mundo y no está dispuesto a convertirse en un Shichibukai. Y Zambalón dijo en voz alta. Cuando llegamos a un acuerdo antes, ¿ese mocoso no quería restaurar su estatus legal como país miembro? En este caso, mientras se convierta en un Shichibukai, se le dará el estatus de país miembro del Imperio Noxus. Y abrir completamente sus restricciones comerciales, al igual que Doflamingo. Creo que dada esta condición, definitivamente estará dispuesto a convertirse en Shichibukai. Dijo Topman Uchulisen. Esto no lo beneficia. ¿Por qué deberíamos pedirle que sea un Shichibukai? Además, no es digno de confianza para convertirse en un Shichibukai. Replicó Santa Jaigo Lucía Satán. Hay que tomar las cosas a largo plazo. Noxus, los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom se han separado y se han convertido en enemigos. Ahora solo quedan los piratas de barba blanca, los piratas del pelo rojo y el ejército revolucionario. Si Ai Wei acepta convertirse en Shichibukai, ¿qué crees que pensarán estas fuerzas que se resisten al gobierno mundial? ¿Seguirás estando con él? ¿Pensarán que el Imperio Noxus depende del gobierno mundial y es caprichoso? ¿Vendrán a ayudarnos a lidiar con el Imperio Noxus en el futuro? Tom Manu Int expresó sus pensamientos. A los ojos de otros piratas, los siete señores de la guerra del mar son llamados lacayos del gobierno y muchos piratas los desprecian. Tobman Bolchuri también lo sabía, por lo que estaba dispuesto a darle a Aiwei el estatus de Shichibukai y devolver al Imperio Noxus a la lista de países participantes bajo el gobierno mundial. Me temo que Aiwei todavía no aceptará el título de Shichibukai. Después de todo, ¿crees que alguno de los otros cuatro emperadores está interesado en el título de Shichibukai? Marcas Mazen negó con la cabeza y dijo: Tienes que intentarlo. Además, la naturaleza del Imperio Noxus es diferente a la de esas fuerzas piratas. ¿Has oído hablar del saqueo de Noxus durante tanto tiempo? Ai obviamente trata a Noxus como un país antes de gobernarlo. Ya que si es un país, entonces debe estar interesado en una identidad legal, porque de esa manera puede comerciar legalmente, ganar riqueza y fortalecer su país. Es más, podemos cancelar su pago celestial en oro. Dijo Togman Uchulisa Int. Si ese mocoso Ai realmente está de acuerdo y divide con éxito su alianza con otras fuerzas, ¿cuándo actuaremos? Preguntó Santa Jaigo Lucía Satán. Busque oportunidades. Siempre que lo separemos con éxito y dejemos a Noxus en paz, podremos encontrar oportunidades para actuar. Incluso podemos convocarlo por la fuerza y atraerlo. Nosotros cinco lo haremos nosotros mismos. Respondió Topman Bochuli Muy bien. Estoy de acuerdo con esta estrategia. Santa Jaigo Lucía Satán expresó su postura. Secundado. 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 Nuevo mundo. Imperio Noxiano. Palacio Real. En ese momento, Ai Wei estaba hablando en broma con Topman Uchuli, uno de los cinco ancianos, usando un micrófono telefónico en la oficina. Topman Bauchuli, o oh no, deberíamos llamarlos ahyo Topman Bauchuli. Es realmente sorprendente. Teniendo en cuenta la relación entre el imperio y tú, no deberíamos tener nada de qué hablar. De hecho, me contactaste personalmente, dijo Ai Wei al teléfono niño por el bien de la estabilidad y la paz mundial hablemos la voz de Topman y chuli sonó por el micrófono del teléfono estabilidad y paz en el mundo jaja cuándo ha sido este mundo pacífico y estable todos los días los civiles que no pueden sobrevivir o las personas ambiciosas se hacen a la mar y se convierten en piratas hay guerras todos los días y muchos robos ocurren cada día día cuántas personas no tienen suficiente para comer o vestirse ¿Cómo puede haber paz y estabilidad en el caos del mar? Me temo que eres el único en el mundo de Marie Joyce. Los aristócratas del mundo son pacíficos y estables. Son extravagantes y lujuriosos, arrogantes y extravagantes. Disfrute de paz y estabilidad. Ai no pudo evitar burlarse cuando escuchó a Top Manu mencionar la palabra paz y estabilidad. El rostro de Top Manu se puso sombrío cuando escuchó esto. ¿Hace cuánto que alguien no se atrevía a hablarle así? Este mocoso bastardo que no conoce su dignidad merece morir. Ai Wei no exagera. De hecho, el mundo es bastante grande. En los cómics, Marco les dijo a Inuarashi y Neko Viper que hay más de 10 o 20 millones de islas en el mundo. Grand Line y New World son en realidad vías fluviales. Los cuatro océanos más grandes son East Blue, South Blue, West Blue y North Blue. Con tantas islas y una población tan grande, es cierto que una gran cantidad de personas se convierten en piratas todos los días, una gran cantidad de lugares son saqueados y hay guerras en muchos lugares. Por ejemplo, el reino Oka, donde nació Kaido, ha estado en guerra. Para ellos, solo ganando la guerra podrán obtener dinero para pagar el oro celestial, de lo contrario serán privados de sus derechos humanos. Fue precisamente porque nació en un país que está constantemente en guerra que Kaido tuvo la idea de lanzar la guerra más importante del mundo y construir un imperio anárquico y caótico. Es todo gracias a ese bastardo de Roger que hay tantos piratas en el mundo. Dijo Top Manu Uchuli. ¿Es realmente por Roger? ¿No es porque el gobernante de este mundo es una lástima? Dijo Ai sin rodeos. Niño. El gobierno mundial ha estado haciendo todo lo posible para mantener la paz y la estabilidad en el mar, y Marine también está haciendo todo lo posible para luchar contra los piratas. ¿No han hecho lo suficiente? Top Manu Archuli replicó. Sonido de susurro. Ai se burló, sin molestarse en discutir con Top Manu Archuli, los dragones celestiales. Lo oscuro que es el gobierno mundial, especialmente lo repugnantes que son estos dragones celestiales, no le queda claro a Ai Wei después de leer el trabajo original. Quizás haya tantos piratas en el mundo debido al entorno marino, pero el gobierno mundial definitivamente contribuye mucho. Shen Chuli, dime. ¿Cuál es tu propósito al contactarme? Preguntó Ai Wei. Deberías saber sobre Cocodrilo, ¿verdad? Las tres fuerzas principales de Marine, Shichibukai y cuatro emperadores son la base de la estabilidad del mar. Ahora que Shichibukai está vacante, es probable que el equilibrio se rompa, por lo que debe llenarse. Lo antes posible. Dijo el mejor hombre Wu Chuli. Tom wu Chuli solo mencionó a los cuatro emperadores y no a los cinco emperadores. Obviamente, no consideraba a Ai Wei como el emperador que gobernaba el nuevo mundo, para invitar a Ai Wei a convertirse en Shichibukai. La expresión de Ai Wei cambió cuando escuchó esto, pero aún así preguntó. ¿Y? ¿Qué? ¿Aún necesitas consultarme para saber mi opinión al elegir Shichibukai? Después de la discusión, nuestro gobierno mundial tiene la intención de invitarlo a convertirse en miembro de Shichibukai. Chuli expresó su propósito. TSK. ¿Te escuché bien? ¿Invitarme a convertirme en Shichibukai? Tú, el gobierno mundial, estás mostrando tu cerebro. Casi tuvimos una pelea hace más de medio año. ¿Qué? No nos vas a hacer responsables por matar a los dragones celestiales. Ai Wei no fue educado. Dijo sin rodeos. Cuando Top Chuli escuchó las palabras de Ai Wei, las venas de su calva salieron. No solo lo regañó por mostrar su cerebro, sino que también habló sin rodeos sobre matar dragones celestiales. Este niño era demasiado arrogante. Si tu alianza con otras fuerzas se divide, definitivamente serás masacrado. El pasado ha sido resuelto, olvidémoslo. Mientras te conviertas en Shichibukai, el gobierno mundial puede restaurar tu estatus como miembro legal del imperio Noxus, cancelar el bloqueo comercial y permitir el libre comercio. Todos en tu imperio lo harán. También cancelar la orden de recompensa, tener una identidad legal. Tom Manu Uchuli dijo las condiciones con un suspiro de alivio. Ai Wei pensó profundamente después de escuchar esto. ¿El gobierno mundial realmente le pidió que se convirtiera en Shichibukai? Probablemente se odian tanto a sí mismos, entonces, ¿cuál es el propósito de invitarse a convertirse en Shichibukai? ¿Quieres que tus propios factores de línea de sangre creen un Serafín? ¿O hay otro propósito? Pero no importa cuál sea el propósito, ahora el gobierno mundial le ruega que vea si existen otras condiciones. Al ver la demora de Ai en responder, Tom Manu Chuli sintió que esto era algo bueno, al menos no se negó, por lo que agregó nuevamente: Podemos ahorrarte el oro celestial de Noxus. Efectivamente, el gobierno mundial debe tener algún propósito oculto y todo el dinero en el cielo es gratis. Ya sabes, el oro altísimo que los países que se unen tienen que pagar no es una cantidad pequeña. En realidad, muchos países no pueden permitírselo y tienen que exprimir duramente a sus ciudadanos. Debido a que el dinero se calcula en función de la población y la tierra, muchos países incluso renuncian a algunos de sus ciudadanos y tierras, pero no los eximen de impuestos. Por supuesto, el oro celestial no es nada para Noxus, especialmente si se puede comercializar legalmente, la ganancia definitivamente será docenas de veces mayor que la del oro celestial. Dado que su gobierno mundial es sincero, lo consideraré. Aiwei Ai Wei finalizó la llamada con Tomanu Chuli y luego le pidió a su secretaria que notificara a los altos funcionarios del castillo para que fueran a su oficina. No mucho después, el jefe de Estado Mayor Swain, la ministra de finanzas Lenata, la comandante de la Fuerza Aérea Shibana y el almirante imperial Darius llegaron a la oficina de Wei y se sentaron en el sofá. Después de que el secretario sirvió té a los cuatro cuadros superiores, cerró la puerta. Wei dijo directamente en ese momento. Justo ahora, Chuli, uno de los cinco ancianos, me contactó a través del Departamento de Comunicaciones del Imperio. Esuain tomó la taza de té con la mano derecha, sopló aire caliente y tomó un sorbo, luego preguntó: ¿Dios marcial legal Chuli, ¿realmente se puso en contacto contigo? ¿Qué dijo? ¿No se ha eliminado al cocodrilo Shichibukai del gobierno mundial? Ahora hay un puesto vacante y Chuli está aquí para invitarme a convertirme en el nuevo Shichibukai. Y Kaid. estas palabras sorprendieron a las cuatro personas en la oficina teniendo en cuenta su mala relación con el gobierno mundial los cinco ancianos en realidad invitarían a Wei a convertirse en shichibukai los cinco ancianos la máxima autoridad del mundo vinieron a invitarte personalmente a convertirte en un shichibukai este no es su estilo debe haber alguna conspiración dijo lenata no solo me invitó a convertirme en Shichibukai, sino que también restauró nuestro imperio a su estatus legal como nación miembro y levantó el bloqueo comercial sobre nosotros, sin que tuviéramos que pagar oro del cielo. Ai Wei continuó, esta condición es realmente generosa. Parece que están muy ansiosos por convertirte en miembro de Shichibukai. Esto hace que sea difícil para la gente no dudar de su verdadero propósito. Dijo Swain, no importa cuál sea su propósito, simplemente no lo aceptamos. El imperio no necesita ser miembro del gobierno mundial ahora y no pueden bloquear nuestro comercio. No le está yendo muy bien al negocio de Zaun. No nos falta gasto militar, ni nos faltan suministros. Pero los soldados ahora quieren luchar. Si nos convertimos en un país franquiciado, ni siquiera podremos expandirnos. Ahora nuestro estatus ilegal es bastante bueno. Podemos expandirnos. Sin escrúpulos y sin necesidad de un gobierno mundial. Dijo Darío. Eswain miró a Iwey y preguntó: "El comandante en jefe no rechazó a Wu Parece que tiene algunas ideas sobre el título Shichibukai, ¿verdad?". Iwey ya sintió: "El gobierno mundial definitivamente quería comenzar una guerra la última vez, pero tenían mucho miedo de los refuerzos que trajimos. Mientras el Imperio tenga el apoyo de los piratas de barba blanca, los piratas pelirrojos y el ejército revolucionario, entonces el gobierno mundial no se atreverá a actuar precipitadamente" invitar al gran comandante a convertirse en shichibukai significa convertirse en miembro del gobierno mundial si el gobierno mundial lanza otro ataque contra nosotros entonces otras fuerzas opuestas al gobierno mundial definitivamente no ayudarán este es un intento de romper nuestra alianza y dejar en paz al imperio esuain analizó como se esperaba del jefe de personal analizó directamente el plan de los cinco ancianos así que esto es una trampa dijo lenata entonces, comandante, ¿aún quiere ser un Shichibukai? Preguntó Swan. Si Ai Wei no conociera su mituar, definitivamente no estaría interesado en este Shichibukai, pero ahora que conoce su mituar, el título de Shichibukai es de gran utilidad. El gobierno mundial está conspirando contra él, así que él también puede conspirar contra el gobierno mundial. En cuanto a desintegrar su alianza, entonces el gobierno mundial realmente tuvo una idea equivocada. Como mucho, podría desintegrar a aliados como Kaido y Big Mom, pero Ai Wei ya había roto con estos dos tipos. Es más, la Guerra de la Cumbre está a punto de estallar y la identidad de Ai Wei como Shichibukai se utilizará en la Guerra de la Cumbre. En cuanto a si Barua Negra cambiaría su plan si ocupara la vacante en Shichibukai, Ai Wei creía que no lo haría. Debido a que Barua Negra mató a Tachi y capturó la fruta oscura, no tiene salida. Hace también persiguió a Barua Negra solo, y tarde o temprano tendría que encontrarse con él. Es más, incluso si Barba Negra cambia su plan, Ai Wei aún puede hacer muchas cosas como Shichibukai y debilitar el poder del gobierno mundial. Si los cinco ancianos solo me invitaron a convertirme en Shichibukai para dividir la alianza entre el Imperio y otras fuerzas, entonces esta invitación de Shichibukai aún puede ser aceptada. Dijo Ai Wei, el comandante en jefe. Lenata escuchó esto y estaba a punto de hablar, pero Ai Wei levantó la mano para interrumpirla. No lo hago para que el imperio pueda comerciar legalmente después de convertirse en miembro del gobierno mundial, porque sé que al imperio no le falta dinero. Mi identidad como Shichibukai es de gran utilidad para prepararme para la próxima guerra. Dijo Ai Wei. ¿Guerra? Darius miró a Ai Wei. No puedo decirlo ahora, lo sabrás más tarde. El misterioso Kai de Ai Wei. Dado que el comandante en jefe ha elaborado un plan, no tenemos objeciones, dijo Swain por cierto, ¿cómo es la transformación del Kumpen? Preguntó Ai Wei. El Ministerio de Industria Militar está trabajando arduamente para transformarlo. Será como máximo casi un mes. Respondió Swine. Gulan Tezolo Ai Wei de Tezolo sintió que era un desperdicio usarla como ciudad de entretenimiento, por lo que la clasificó para uso militar y la transformó en un buque de guerra, llamado Kumpen. Después de eso, el Kumpen será el barco principal del imperio. Gulen -Tet solo es un barco gigante, de 10.000 metros, 10 kilómetros, de largo, con pueblos, pistas y calles en su interior. Alguna vez fue la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. El costo de convertir un barco tan gigante en un buque de guerra debe ser bastante aterrador, y no se sabe cuántas torretas recientemente desarrolladas necesitarían instalarse. Este barco principal estará equipado con 130.000 personas, incluidas 100.000 tropas de combate del Imperio Noxus y 30.000 personal de logística. El barco principal también transporta naves espaciales, vehículos blindados, coches, tanques y submarinos. La cantidad de tropas que lleva este único barco principal es suficiente para que el Imperio Noxus ataque cualquier país. Ai Wei respondió al gobierno mundial y aceptó la invitación del gobierno mundial para convertirse en el nuevo Shichibukai. Después de que el gobierno mundial recibió la respuesta de Ai Wei, inmediatamente publicó un periódico para contárselo al mundo. Todas las fuerzas del mundo se sorprendieron al ver que el comandante en jefe del Imperio Noxus se convirtió en Shichibukai Noxus, volvió a ser miembro del gobierno mundial. Ai Wei es el quinto emperador en gobernar el nuevo mundo. Incluso la mayoría de las fuerzas creen en general que la fuerza general del Imperio Noxus es más fuerte que la de los otros cuatro emperadores. Pero un hombre tan fuerte está dispuesto a convertirse en el lacayo del gobierno mundial. Esto fue inmediatamente rechazado por muchos piratas. Originalmente, el poder de combate de Shichibukai era difícil de comparar con el de los cuatro emperadores y el cuartel general naval, pero ahora que se agregó a Iui, es diferente. El poder de combate general del Shichibukai ha superado al cuartel general naval. Después de que muchas personas en el ejército revolucionario se enteraron de que Ai Wei se había convertido en un Shichibukai, también hubo conmoción dentro de ellos, porque creían que el Imperio Noxus era un sólido aliado del ejército revolucionario. Por esta razón, el líder del ejército revolucionario, Monkey de Dragón, contactó personalmente a Ai Wei mediante un error telefónico. Ai Wei solo pudo explicarle que esto tenía un propósito y que la relación entre el Imperio y el Ejército Revolucionario no cambiaría. Monkey de Dragón no puede decir nada al respecto. La relación actual entre el Ejército Revolucionario y el Imperio Noxus está completamente dominada por Noxus. Fue Noxus quien proporcionó equipo, armas e incluso alimentos al Ejército Revolucionario, aunque también pagó dinero y pagarés. Sí, el Ejército Revolucionario ahora le debe una enorme suma de dinero al Imperio Noxiano. Sin embargo, gracias a las armas, alimentos y diversos apoyos proporcionados por el Imperio Noxus, las operaciones del Ejército Revolucionario transcurrieron sin problemas. Ai Wei levanta el Ejército Revolucionario para que el Ejército Revolucionario pueda causar problemas al gobierno mundial. Al mismo tiempo, cuando el Imperio lance una guerra contra el gobierno mundial, el Ejército Revolucionario también ayudará. Esto equivale a que el imperio levante su propio ejército y este ejército puede desarrollarse y crecer por sí solo. En este momento en las aguas cercanas a la isla Gaya, en una balsa hecha de cuatro troncos gigantes, los piratas de Barua Negra observaban con el último número del periódico del gobierno mundial. ¿Cómo se puede reparar? El gobierno mundial le dio el puesto de Shichibukai a ese mocoso de Ai Wei. Barua Negra apretó los dientes. Jejejeje. Capitán, usted no es nadie, pero él es el gran comandante del Imperio Noxus y el quinto emperador en gobernar el nuevo mundo. ¿Cómo se puede comparar con él? Dijo el navegante Lafayette con una sonrisa. Huey ah, ah! Capitán, ¿qué tal si matamos a este ahí, wey? El timonel, Gizas Badges, -Giz, levantó las manos y se rió. Badges, esos son los cinco emperadores, el comandante en jefe del Imperio Noxus, conocido como la potencia militar más poderosa. Dijo Lafayette. ¿No es el BAF, el país más poderoso del mundo, el país gigante? Dijo el francotirador Van Oka. Por supuesto que Noxus no es el país más poderoso del mundo. Se trata solo de su fuerza militar. El ejército de Noxus es muy poderoso. Ha participado en muchas guerras entre países como mercenarios y es famoso en el mundo. Pero no es tan poderoso en lo que respecta al BAF, debería ser incomparable en términos de fuerza real. Comentó Lafayette. De hecho, Ai Wei no es algo que podamos mover ahora. Barba Negra es un Kai consciente de sí mismo. Después de que Barba Negra se separó de los piratas de Barba Blanca, formó los piratas de Barba Negra por su cuenta y comenzó un gran plan. El primer paso del plan es convertirse en los Siete Señores de la Guerra del Mar. Los piratas de Barua Negra se están preparando para capturar a Monkey de Luffy, el capitán de la popular tripulación de Sombrero de Paja, vivo para el gobierno mundial, y luego obtener el estatus de los siete señores de la guerra del mar. Pero ahora el plan no ha comenzado a implementarse y el puesto de Shichibukai ya ha desaparecido. Ai Wei no puede moverse, pero los Shichibukai no son personas tan poderosas y famosas como Ai Wei. Dijo La Lafayette. Lafayette, ¿a quién crees que debería tocarse? preguntó Barua Negra. Hay dos Shichibukai en la primera mitad de Grand Line: Boan Kok, la emperatriz pirata de Amazon Lily en la isla hija. Y Jeko Moria, que ha desaparecido durante muchos años. Lafayette pellizco, el sombrero de Kaid. No es fácil meterse con esa mujer. ¿Dónde está Moria? ¿Lo sabes? Preguntó Barua Negra. Lafayette negó con la cabeza. Moria quedó devastada después de que Wanokuni fuera derrotada por Kaido y perdiera a todos sus amigos, por lo que creía firmemente en el principio de por qué vives, pierdes. Después de aceptar la invitación de Shichibuka y del gobierno mundial, navega en la barca thriller hacia el mar brumoso y comienza a construir tu propio ejército de zombies con el genio cirujano Obak. Permaneció en el Triángulo del Diablo durante ocho años. Sólo aquellos que navegaron hacia ese mar y fueron privados de sus sombras, o del gobierno mundial, sabían dónde estaba Moría. El resto de la gente no tenía noticias de Moría. Primero podemos capturar al niño de sombrero de paja y luego intercambiar información con el gobierno mundial, y dejar que el gobierno mundial nos diga dónde está Moría. Creo que el gobierno mundial necesitará un Shichibukai más poderoso. Sugirió fallete. Está bien. Hagámoslo. Ja, 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 ja. Barua Negra se rió. De hecho, Barua Negra no tenía intención de capturar a Ace al principio, lo que provocó la Guerra de la Cumbre. El plan inicial de Barua Negra era simplemente obtener la ubicación de Shichibukai y luego usarla para llegar a la prisión submarina Impel Down a través de la Puerta de la Justicia, liberar a los prisioneros allí y reclutar a los subordinados que necesitaba. Simplemente no esperaba que Ace lo persiguiera, y derrotó y capturó a Ace, lo que desencadenó la Guerra de la Cumbre. En ese momento, Barba Negra tuvo la idea de robar la habilidad Shock Fruit de Wittebeard. De hecho, si la guerra de la cumbre no hubiera estallado según el plan de Barbanegra, Negra, Barba Negra habría ido a Impel Down para robar la prisión. Sin Luffy, lo más probable es que el grupo de Barbanegra Negra hubiera terminado siendo aniquilado. Por tanto, el plan inicial de Barba Negra no era encomiable, e incluso se podría decir que era muy rudimentario. Evaluación de Barba Blanca Barba Negra es arrogante, imprudente y razonable.